Vamos a comenzar esta segunda jornada. Después de la primera de síntesis y la exposición, sin desmerecer a Eduardo de Santiago, la exposición de Ángel de la Cruz, la exposición de síntesis sobre la regulación, la legislación autonómica enlazada con la legislación estatal, empezamos el recorrido por las comunidades autónomas. Vamos a empezar en la segunda y la tercera jornada por Madrid y Cataluña. Para nosotros Madrid es siempre una referencia. Parece que lo que se hace en Madrid tiene una trascendencia todavía relevante en provincias. También con una necesidad de revisión de la ley importante. Y no se trata tanto de ver, hacer un repaso, así se lo hemos transmitido a todos los ponentes, de la legislación urbanística autonómica en un sentido académico, sino ver también desde la perspectiva de cada comunidad autónoma cuáles son los problemas locales de aplicación de esa ley o las demandas disciplinares, ya sea desde la arquitectura o desde el derecho urbanístico, desde los abogados, sobre esa necesidad de revisión o de actualización o de modificación legislativa. Para Madrid tenemos como primer ponente, le conocéis yo creo que todos, a José María Ezquiaga. Es doctor arquitecto, sociólogo, un urbanista de referencia para muchos. Él es ahora decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, es conocedor cómo aplica de las leyes y además con experiencia práctica en su aplicación de las leyes urbanísticas autonómicas a las que hacemos referencia. Os dejo con él. Sí. Pues sí, muy buenas tardes. Siempre es un gusto venir a este colegio y, bueno, a Santander en primer lugar, a Cantabria, y muy especialmente al colegio y en esta sala, además, ¿no?, donde recuerdo que hemos impartido ya más de dos conferencias, aunque aquí no hicimos una de las etapas más intensas, que ahora con el decano recordaba, ¿no?, era el doctorado, aquel doctorado express, ¿no?, que toda una serie de profesores de Madrid itineramos, ¿no?, y que pues muchísimos arquitectos en aquel momento colegiados de Cantabria pues pudieron hacer, ¿no? Es algo que ya no sería tan fácil, no era un doctorado express como estos otros que han ido saliendo en los másters más recientes. Era itinerante, pero era una oportunidad que antes, ya digo, rememoraba, porque es esas en las que uno le hubiera gustado ser el alumno, ¿no?, porque era la oportunidad de volver a revisitar los profesores más interesantes de la escuela. Y como yo estoy incluido, hago mal en decirlo, pero lo cierto es que los que representaban las estructuras, la construcción, los proyectos, el urbanismo, la historia de la arquitectura, etcétera, pues eran justamente esos profesores que uno se queda con las ganas de, al cabo de los años y ya arquitecto, decir, cuánto me gustaría ahora, con lo que sé, volver a las clases sobre Villanueva, ¿no?, de San Bricio, volver a las clases, ahora que he pasado mi primera obra, volver a las clases de Miguel, de estructuras, ¿no?, etcétera, ¿no? Bueno, hace tiempo. Y por otro lado también agradecer mucho a Fran y al propio colegio la invitación reiterada a estos cursos, y felicitar, porque sé que ahora como decano sé que no es nada fácil hacer cualquier cosa que funciona bien, que es siempre tras lo más simple hay mucho esfuerzo, mucha dedicación, vocación, en ganas de hacer cosas, ¿no? Ya van 3 ediciones en los últimos tiempos, ¿no? Y era muy bueno que los ponentes tuviéramos el recordatorio de las 2 anteriores, ¿no?, porque han ido tratando sucesivamente focos de interacción o de realidad distintos, ¿no? Se podría poner ya la pantalla, pero voy a arrancar con una pequeña presentación de... Sí, podemos poner ya la... Sí. La presentación, pero lo más importante, esto es tan de actualidad que todavía no está en PowerPoint, podemos decir, ¿no? ¿Cómo hacer el PowerPoint de los debates de un proyecto de ley, ¿no? Ahí te das cuenta que el PowerPoint es una herramienta de a toro pasado, ¿no? Le cuesta mucho reflejar bien los procesos, ¿no? Seguramente todavía la narrativa, ¿no?, personal es más relevante, pero sobre todo yo creo que lo que más puedo aportar es el debate mismo sobre cuál es la realidad de,
del urbanismo y del debate en urbanismo hoy, ¿no? A nivel estatal y a nivel de las propias comunidades autónomas. En los últimos tiempos, a pesar de ser decano de Madrid, estoy bastante más interesado en los temas estatales que en los propios de la Comunidad de Madrid. Pero lo cierto es que voy a hacer la siguiente radiografía muy rápida, ¿no? Siento no poderme apartar mucho del micrófono, ¿no? No sé si hay uno móvil o sí. Bueno, podemos utilizarlo también. Vamos a ver si... Bueno, aquí, aquí hay uno. Ah, sí, sí. Ah, ese, prefiero este, llegado el caso, ¿eh? Sí, porque este de ayer me lo pusieron en un evento que tuvimos en el COAM y es una tortura, ¿no? Lo que quería, luego me servirá cuando me tenga que levantar. Me resultaba difícil el plantear esta presentación y, de hecho, estos gráficos que se ven aquí, incluso hasta en el propio grafismo me parecían antiguos porque son como de hace 10 años o más, ¿no? Seguramente más. Y hasta la estética del PowerPoint ha cambiado, ¿no? En la manera de contar, ¿no? Momentos en los que estaba en aquel momento de difusión todavía y de debate la nueva ley y que en cursos y como este intentábamos difundir cuáles sean los elementos más interesantes. Yo me voy a centrar en solo dos de ellos, que podrían ser, por contraste con la legislación cántabra, interesantes de recordar, en concreto temas en relación con las redes y en relación con el sistema o la estructura de planes. Esta ley es una ley antigua que está en un momento de revisión, fundamentalmente porque existe algo más que un consenso social sobre su obsolescencia. En los últimos tiempos, la mortalidad del planeamiento urbanístico es un tópico en todo el Estado. Es decir, la mortalidad son las anulaciones, de las cuales, pues, aquí en Santander se sabe bastante, ¿no? De las consecuencias de las anulaciones de los planes, ¿no? Y es una epidemia, por así decir, que ha ido inundando el conjunto de España, pero que ha tenido un epicentro bastante significativo en Madrid. Solo por recordar cuatro cosas, ¿no? En Madrid se ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana en todo el suelo urbanizable completo, sencillamente porque no estaba motivado en el plan del 97, no estaba suficientemente justificada la sustitución de suelos de especial protección en el plan del 85 por suelos de desarrollo urbanizable en el plan del 97. El plan del 97 de Madrid es del mismo autor que el plan de Santander recientemente anulado. Es una coincidencia, pero tiene cierta lógica, ¿no? En ambos casos se había ensayado la idea de planificar a saturación, que, ojo, me permitís la pequeña broma, no es lo mismo que lo de suturar urbanísticamente, que estuvo tan de moda en los 80, ¿no? Que suturar viene del lenguaje médico, la idea de reparar, ¿no? Saturación significaba hacer planes que ocuparan la totalidad del suelo disponible en un determinado municipio, fundamentalmente no dejando ningún elemento a desarrollo posterior. Es decir, vamos a dejar ya el modelo territorial hasta el agotamiento total del término municipal, ¿no? En el caso de Santander, pues no he estudiado con el mismo detalle que Madrid el plan de la ciudad, pero desde Bezana sí podíamos ver cómo teníamos una medianera, podemos decir, con Santander, que ocupaba el conjunto del término municipal, ¿no? Era una medianera literal, ¿no? Es decir, según se pasaba del suelo rústico a Santander capital, nos encontrábamos con el suelo era ya urbanizable y, además, a nivel del desarrollo, ¿no? Esta doctrina tuvo influencia luego en el cambio legislativo que conocemos todos como el carácter residual del suelo no urbanizable, en el sentido de el cambio legislativo que se produce hace tres legislaturas, ¿no? En la legislatura de Aznar, en la línea de liberalizar el suelo como elemento fundamentalmente orientado a rebajar los precios e incrementar la oferta, con el, digamos, el condicionante colateral de que lo que habría que justificar no es exactamente el crecimiento, cuando justamente
la protección o la exsustracción del crecimiento de determinados suelos que pasarían a ser no urbanizables. Me vais siguiendo todos, ¿no? Porque esto es muy básico. En muy poco tiempo hemos seguido un camino pendular muy, muy interesante y muy relevante, porque justamente el Plan de Madrid del año 97 fue anulado porque no justificaba que los suelos de alto valor ambiental que constituían el no urbanizable de especial protección del año 85 pasarán a ser sin más suelos de crecimiento, digamos, programado, que era todavía la terminología que se utilizaba en el plan del 97, ¿no? Además de ese primer aldabonazo que dio lugar a una revisión exprés del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para incorporar la memoria justificativa y nuevos estudios que dijeron donde digo, es decir, otra vez los mismos estudios. Si un estudio ambiental decía que había alto valor, otro estudio ambiental dice que ya no tiene valor. Un estudio geográfico dice que el paisaje es fantástico, otro dice que ya no tiene ningún interés, etcétera, etcétera, ¿no? Uno señala que hay una demanda de vivienda que exige colocar esos suelos y en la actualidad, y el anterior decía que había una suficiencia del desarrollo de la ciudad. Lo cierto es que se volvió a tramitar esta revisión, pero no fue el único caso de mortalidad de planeamiento que se ha producido en los últimos tiempos en Madrid. Tenemos más. Yo mismo intervine, y aquí lo he contado alguna vez, en la operación de desarrollo de Madrid al norte, ¿no? A través de un plan parcial. El Tribunal Superior de Madrid consideró que la ley de las tres alturas, conocida como la ley Esperanza Aguirre, ¿no?, que establecía que en toda la Comunidad de Madrid solamente se podrían hacer tres alturas más ático. El detalle está en lo del ático, eso es la parte mágica de la cosa, del pensamiento, ¿no? Era de aplicación no solo al suelo de nuevo crecimiento, como señalaba esta pequeña y extravagante ley, sino que era de aplicación, ¿por qué no?, a suelos urbanos, a pesar de que la ley lo excluía expresamente, que en realidad fueran tan grandes que es como si fueran suelo urbanizable, ¿no? Y, por tanto, quedó anulado. Quedó anulado la operación más importante de Madrid, el plan general y luego toda una secuencia de planes de menor escala, siempre con unas causas u otras, haciendo referencia al incumplimiento de un aspecto u otro de la ley, ¿no? En los últimos tiempos, dentro de la propia Comunidad de Madrid, hemos sido pioneros en tener, tras la Costa del Sol, el segundo plan general anulado por la carencia de estudio de impacto de género, en Boadilla del Monte, ¿no? Aquí podríamos decir que Dios escribe derecho con renglones torcidos, porque era un plan desgraciado, ¿no?, que planteaba un crecimiento a saturación también del municipio, ¿no? Y bueno, ahora tienen la oportunidad de repensárselo, ¿no? Pero la situación, digamos, en ese punto, en los últimos tiempos en Madrid ha sido bastante calamitosa. Hemos tenido una ley del suelo que ha ido haciendo aguas, que se ha ido parcheando a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos año tras año, con todo lo que eso implica también desde el punto de vista de incertidumbre jurídica. Y además de eso, dos intentos fallidos de reformarla. Uno, siendo director general de urbanismo Enrique Portorrey, que era en aquel momento un urbanista conocido, ya jubilado, ¿no?, llegó a elaborarse el proyecto de ley completo realmente rectificaba muchos de los criterios que ahora voy a comentar de la ley todavía vigente. Este es todo una biografía y lo cuento en detalle, escala 1:1, para que tengamos sin filtros, porque llega un momento que a mí me gusta recibir la información sin el filtro de la opinión, ¿no? Esta ley decayó sin ningún otro motivo que el que decayó fue el director general, que fue objeto de un escándalo urbanístico, tuvo que dimitir y su ley murió con él. Sin embargo, esta ley era una ley sustancialmente mejor que la, desgraciadamente, todavía vigente. El más reciente intento ha sido en esta legislatura y ahí tengo que decir que sí hemos tenido un papel como Colegio de Arquitectos, precisamente, ¿no? Por cuanto que se elaboró una comisión o se constituyó una comisión técnica y una comisión política, el Colegio de Arquitectos estuvo invitado a la comisión técnica con los funcionarios de la región, los funcionarios de algunos ayuntamientos y algunos, bueno, fundamentalmente estos, algunos grupos políticos que destacaron también técnicos, asesores en esa comisión técnica, y había una comisión política donde, de nuevo, los grupos políticos representados en la Asamblea de Madrid, que son cuatro,
Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, que gobierna en minoría con el apoyo de Podemos, presupuestario principalmente, en otra comisión. Además de eso, en esa comisión se habían invitado a representantes de los colegios profesionales, de abogados, de ingenieros de caminos y de arquitectos. Los abogados declinaron, con lo cual quedamos los ingenieros de caminos y los arquitectos, y el Podemos declinó incorporarse a la comisión y posteriormente, por otros azares, también se salió el PSOE. Con lo cual quedaba la comisión con una parte técnica en estos dos colegios y una parte política limitada al Partido Popular y al grupo de Ciudadanos, ¿no? Nuestra influencia en el proceso de elaboración de la ley fue más grande de lo que hubiera debido ser, sencillamente porque teníamos más representación y tanto en una comisión como en otra la voz técnica pesaba más, ¿no? En concreto, pues mi propia presencia en una comisión más pequeña era más, en ese punto, más visible. Esta ley tuvo una participación bastante relevante y ahora contaré algunos de los puntos de los dos grupos principales. Pero, según se acercaron las elecciones municipales, decayó. Ahora mismo la ley no se habla de ella y hace muy poco le aconsejaba al consejero que lo apruebe como proyecto de ley y lo lleve al Parlamento para ver qué pasa. Sobre todo para ver si alguno de los grupos que estuvo en la comisión continúa apoyándolo o no. Es decir, como manera de visibilizar lo que ocurre. Porque lo peor que puede pasar en política y en general en este tipo de cuestiones es que las cosas mueran o decaigan en silencio, sin explicitar. La transparencia es dejar claro lo que ocurre, ¿no? Y hablar claro a la ciudadanía. Si el grupo de Ciudadanos ahora considera que no debe aprobarse la ley porque queda poco de legislatura o porque es un éxito que se van a atribuir sus rivales electorales, pues va, lo dice y santas pascuas. Y todos están amigos, ¿no? Ya se esperará la siguiente legislatura y cada uno decidirá qué es lo mejor desde su punto de vista, ¿no? Pero lo cierto es que la ley ha quedado ahí en una especie de dique seco, no explícito. Simplemente en la comisión parlamentaria, de ir a uña de caballo, se pasa a no convocarse, ¿no? Con lo cual, digamos, tenemos una situación de incertidumbre, digamos, grande en relación con esto. Tenemos puesta aquí algo que, por otro lado, no es nada novedoso, ¿no? Es el esquema que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y en general casi todas las que plantean en toda España organiza en relación con la cadena de esquemas de planeamiento. Tengo que decir como disclaimer también, aunque es conocido, yo creo que no se ha dicho ahora en el currículum, que yo mismo fui durante 7 años director general de Urbanismo primero y planificación urbanística después, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo, puesto que la planificación urbanística incluye el urbanismo más la ordenación del territorio, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Durante mi etapa se elaboró una ley también, una ley que refundió todo lo que la Comunidad de Madrid había ido legislando y que llamamos Ley de Medidas de Urbanismo y Vivienda. Esta ley, por cierto, tenía o tuvo algunas aportaciones en su época. Es una ley del 95, ¿no? Lo cual simplemente prueba que muchos somos ya veteranos, ¿no? Bastante veteranos, ¿no? En esta ley del 95 establecíamos el aparato de la ordenación del territorio en la Comunidad de Madrid, es decir, todas las figuras de planeamiento supramunicipal, corrigiendo la anterior ley de ordenación del territorio de la región, que establecía unas directrices, pues la verdad es que muy, muy insulsas, ¿no? Que no habían, ni siquiera no sé, se habían estrenado, ¿no? Hay que decir que con la nueva ley se realizaron varios intentos de un plan regional, uno en mi propia época, pero se produjo alternancia y se abandonó la idea de hacer un plan regional tras algunos intentos infructuosos, ¿no? Realmente la Comunidad de Madrid hoy por hoy no tiene mayor interés en hacer una ordenación del territorio a escala regional, ¿no? Fundamentalmente por los conflictos que esto supone de competencias con el Ayuntamiento de Madrid en primer lugar. Es una comunidad donde el peso del Ayuntamiento de Madrid administrativamente en urbanismo, por ejemplo, es mucho mayor, que hay como 10 por 1 en cuanto a funcionarios en urbanismo en la Comunidad de Madrid respecto a la región, ¿no? Aunque el peso de la región, presupuestariamente hablando, es mucho mayor que el del Ayuntamiento de Madrid porque tiene las competencias de sanidad y de educación, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Madrid es muy potente. Entonces, la Comunidad de Madrid, si hiciera planificación territorial, tendría que pactar con el municipio metropolitano más importante, Madrid, y además con los municipios
del resto de la región, ¿no? Siguiendo un poco por ese orden, ¿no? Esa misma ley de ordenación del territorio introdujo, esa, perdón, de medidas del año 95, introdujo algunas cuestiones que, sin embargo, han ido quedando en la siguiente ley, se han incorporado en la vigente y en muchas otras de España. Por ejemplo, es de las primeras, yo diría que quizá la primera, que estableció, una es un error y otra es un acierto. O sea, de una es un error y me siento responsable y arrepentido, y la otra yo creo que fue un acierto. Ahora, cuando la alcaldesa de Barcelona señala que van a obligar, como hito en Flandes, ¿no?, a hacer un 30% de viviendas sociales en la ciudad de Barcelona, ¿no?, es el momento de recordar que en la ley de Madrid del año 85, del año 95, se estableció que la mitad de todas las viviendas que se dimensionaran en los planes generales tenían que tener carácter de viviendas tasadas, es decir, debían ser viviendas sometidas a un régimen, ojo a las palabras, porque las digo literalmente, que capacite a la administración local o regional para tasar su precio. Es decir, un sistema flexible. ¿Para qué? Para no quedarnos sujetos al cupo de las viviendas sociales que estableciera el Ministerio de Fomento. ¿Qué ocurría si a Madrid le daba menos viviendas de las que en realidad tenía previsto el crecimiento, pongamos, incluso del propio municipio de Madrid, cosa que en realidad ocurría, ¿no? El propio ayuntamiento podía establecer y pactar con los promotores un precio tasado, con lo cual podría haber grados distintos de vivienda social, la estatal y luego grados sucesivos que incluso pudiera inventar un municipio o la comunidad autónoma, ¿no?, con mayor o menor grado de... En realidad, en Madrid, lo que encarece el precio de la vivienda es el suelo. En los momentos álgidos del boom, el suelo representaba el 70 e incluso 80%, según las zonas, del valor total en venta de la vivienda. Esto decíamos los arquitectos, que realmente permitiría poner grifos de oro, ¿no?, en las viviendas, sin que se notara gran cosa la repercusión en los precios, ¿no?, porque en gran medida estábamos pagando suelo. Y, por tanto, todo lo que desde la ley se hiciera para limitar el precio de la vivienda, en última instancia, ¿qué era? Dado que el coste de la vivienda es fijo, el coste de construcción material de la vivienda, era simplemente limitación del precio del suelo, ¿no? Este es el método, a mi modo de ver, ideal para regular el precio del suelo, es poner un techo al precio de la vivienda, capacitando a la administración para establecerlo y pactarlo con los promotores, ¿no? Se puede decir, y bueno, y si no quieren, ¿no? En aquella época también, parece que voy un poco desordenado, pero estoy haciendo la historia de los antecedentes, la Comunidad de Madrid era muy activa en la preparación de suelo. Solo en la etapa, en los cuatro últimos años que estuve de director general, promovimos suelo para 75.000 viviendas, de las cuales fueron 60.000 sociales, ¿no? Hace bien poco, en fin, una persona responsable del ramo en el nuevo gobierno me decía, te vamos a lanzar el plan 10.000, ¿no? Pero 10.000 para todo el Estado de viviendas de alquiler es poco. Solo el Ayuntamiento de Madrid en esos años tenía el plan 18.000, en el cual cedía suelo en derecho de superficie de suelo de titularidad pública municipal a cooperativas o entidades sin ánimo de lucro o promotores que estuvieran dispuestos a convenir el producir ese tipo de vivienda de bajo coste para hacer vivienda social. Y el plan 18.000 se consumió en una sola legislatura, en Madrid solo. En la Comunidad de Madrid promovimos después de esto, es decir, a la siguiente legislatura, suelo para 75.000 viviendas y están todas edificadas. Algunos se han hecho famosos. El famoso piso de los yihadistas del 11M que estalló por los aires era uno de esos polígonos, el Leganés Norte. Getafe Norte, Leganés Norte, Parla Este, todos tienen nombres parecidos. El nombre de un municipio metropolitano y una orientación geográfica, ¿no? Y cada uno de ellos se realizó con ese mismo principio que luego aplicamos en la ley. ¿Y cómo generábamos ese principio? Pues fácticamente. No había en ese momento ninguna obligación legal de hacerlo, pero tampoco teníamos ninguna obligación de recalificar los suelos. Se planteaban suelos con una única condición, ser contiguos al municipio, al casco ya consolidado, a la zona ya urbanizada. Eso sí es una condición relevante, no a 20 kilómetros, como se hizo en Extremadura en un cierto momento, o a 50, sino contiguos al municipio. De hecho, ahora mismo son suelos indiferenciados, no se sabe si son polígonos de los años 80, 90, comienzo del 2000.
en el cual establecíamos el sistema de expropiación convenida, pagábamos el precio de la expropiación en vivienda libre urbanizada a cambio de desarrollar el resto para realizar vivienda social, que a su vez luego, una vez realizada la urbanización, vendíamos a cooperativas, recuperamos el dinero en el 100% de los casos. Normalmente con un 30% y menos, un 25, un 30% del suelo en vivienda libre, nos cedían el restante 70. Eso sí, claro, estábamos dándoles un suelo urbanizado. Es decir, y estábamos hablando de normalmente no de grandes operadores, sino todavía en el área metropolitana había, como diríamos, antiguos agricultores o grandes familias, no eran todavía los bancos, ni mucho menos los fondos de inversión, ¿no? Este sistema nos planteó que sí era posible perfectamente establecer un crecimiento donde una parte muy importante de la vivienda fuera social y planteamos el 50%. Y eso pasó a la ley y sigue vigente, porque nadie se ha atrevido en la Comunidad de Madrid de quitarlo. En la ley del año 95 se extendía solo al suelo urbanizable y luego se amplió también al suelo urbano, ¿no? ¿Por qué al suelo urbano no se extendió? Porque en aquel momento no había todavía clara la distinción entre el suelo consolidado y el no consolidado. Y, por tanto, en el suelo urbano más bien estábamos en la operación de trabajar por solares, ¿no? En el conjunto del área metropolitana, ¿no? Posteriormente, como sabemos, la ley estatal estableció las horquillas, ¿no? Y bajaron bastante hasta el 15, el 10-15%, o sea, se bajó bastante, ¿no? Y tanto la cesión como la obligación de suelo para vivienda social, ¿no? Estos son los mimbres en los cuales se realiza o está la situación de planificación en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? A ver cómo voy de tiempo. ¿Cuál es el contexto del cual partimos, ¿no? Voy a poner ahora algunas imágenes, ahora sí me vendrá mejor levantarme y... sí, ahora, perfecto, además con eco y todo, esto es para grandes cantantes. Bueno, lo que vemos aquí es muy canónico, es una diapositiva que sigo utilizando en clase cuando toca hablar del sistema de planeamiento, ¿no? Es la famosa cascada de planeamiento que todos sabemos que funciona al revés, ¿eh? A mí, la Rodera, redactor de la Ley del Suelo del 56 y autor de muchos planes, pues él empezaba en el Plan Nacional de Urbanismo y iba bajando la cosa, ¿no? Realmente la Rodera que recuerdo no es ese, sino el que un día así, sotoboche, le pregunté, pero esto al final, ¿cómo funciona de verdad? Pues dice, mira, hijo, el planeamiento es como un perchero, el plan general. Tú tienes un perchero, si está bien organizado y bien equilibrado, luego tú vas colgando la ropa, ¿eh? A ser posible, equilibradamente, los distintos abrigos y si lo haces bien, pues no se cae, ¿no? El plan general es un perchero, ¿no? Ahí quedaba la idea. Pero aquí lo que estoy reflejando es que en el ámbito, ¿por qué funciona al revés? Porque realmente en muchos casos se ha arrancado de actuaciones fácticas sobre el suelo, ¿no? A través de legislaciones que incluso permiten actuar en ausencia de plan general, por ejemplo la Ley de Ordenación Turística de Fraga de los años 60, es justamente, ¿no? Que a los, no sé si hay juristas en la sala, ¿no? Pero a aquellos que les guste un poco la arqueología de legislativa, la tesis doctoral de Luciano Parejo fue justamente sobre las legislaciones sectoriales que atentaban o que iban contra el principio de pensamiento global o de en la legislación estatal, ¿no? En aquel momento, ¿no? Justamente, pues, en aquel momento empezaban las leyes de carreteras, las leyes de costas, las leyes de aeropuertos, las leyes ferroviarias, etcétera, etcétera, pero la más importante, la ley turística, la ley de zonas turísticas que permitió o permitía actuar directamente por proyectos fuera de... Seguro que en Cantabria tiene que haber alguno todavía de esa época. Cuando me ha tocado trabajar en Baleares o en las Canarias, existen todavía muchos proyectos de esa época, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Ahora ya no tenemos legislaciones sectoriales que directamente avalen proyectos urbanísticos o proyectos residenciales en términos generales desde el Estado, pero sigue siendo muy potente la presencia de los planes sectoriales, ¿no? Y, por tanto, el planeamiento municipal se ve constreñido tanto desde arriba como desde abajo, ¿no? Digo que funciona al revés porque efectivamente el elemento nuclear es el planeamiento municipal y en gran medida, en muchos casos, actuaciones fácticas de urbanización, ¿no?
hoy por hoy, siendo ortodoxos, a veces menos frecuente en nuestro país, la urbanización sin planeamiento municipal, ¿no? Sin la presencia de un plan general o un plan municipal, o ya en cada lugar de España tiene un nombre distinto, ¿no? Planes de ordenación municipal en Castilla-La Mancha, planes generales en Castilla-León, planes municipales, en fin. Pero siempre es la misma idea, recogen el conjunto del término municipal, ¿no? En cambio, el subsistema de planeamiento territorial no es necesario para la existencia del planeamiento municipal, y ahí falla el sistema, ¿no? Porque en la medida en que exista, sí es determinante. Pero como normalmente el tejido sobre el que se impone el planeamiento supralocal es un tejido ya preexistente de planes municipales que no se pueden modificar normalmente por imperativo del planeamiento territorial, realmente se parecería más a un planeamiento de atado o de compatibilización a posteriori de lo ya existente, de lo ya regulado, ¿no? Según las legislaciones de cada comunidad autónoma, las directrices tienen significados muy distintos. Esto es otra cosa también en esto, Frank, que valdría la pena, no sé si hay una clase específica de ese punto de la legislación, pero, por ejemplo, en Madrid esto da lugar a algunas figuras peculiares que se han extendido por toda España, que es la parte con la que no estoy feliz de las aportaciones de la ley del 95. En la ley del 95 innovamos este aspecto de la vivienda social, lo cual, ya digo, dejó un reguero de... Pero en Madrid en aquel momento teníamos dos aportaciones, una iniciada en el Ayuntamiento de Madrid para reconducir situaciones urbanísticas en situaciones, digamos, de enquistamiento, se denominaron los convenios urbanísticos. Nacieron originariamente en ámbitos de periferia, donde había ámbitos o entornos chabolistas, enclavados en futuros desarrollos de planes parciales, donde no estaba clara la obligación de realojo de los habitantes de esos entornos de chabolas, y donde la Administración, sin un soporte legal en aquel momento muy claro, pactaba con los propietarios, un poco manu militari, que existía la obligación de realojar a esos parcelistas, ¿no? Si querían seguir desarrollando la actuación o cambiar el sistema de expropiación, ¿no? En general, en casi todos los casos, se llegaron a acuerdos y algunos de esos polígonos, 30 años después, se están acabando de ejecutar. Estoy acordando de polígonos, en fin, en el norte de Madrid, hace poco los recordaba, los visitaba, en Veguilla, Valdezarza, Vertedero y muchos otros, donde todavía, 30 años después, se está acabando de urbanizar acuerdos de realojo de ese tipo. Los convenios urbanísticos han tenido luego, todo el mundo está, imagino lo que está pensando, un recorrido más que largo, ¿no? Los convenios urbanísticos han terminado convirtiéndose en una figura alternativa de planeamiento, ¿no? Y supongo que cuando venga el representante andaluz, ¿no?, podrá también comentar bastante de ese punto, porque en Andalucía terminó generando un nuevo tipo de profesional del urbanismo, que ya no es el arquitecto que hace planes, sino el arquitecto que muñe el convenio, que es un tema previo donde hay mucho más valor añadido que en el momento mismo de hacer el plan, ¿no? Es decir, conseguir el convenio. Entonces, de una parte y de otra aparecieron especialistas en generar el convenio, que era el acuerdo previo a partir del cual se ponía en marcha bien una modificación de planeamiento o bien un planeamiento de desarrollo. El origen de los convenios en Madrid, en el Ayuntamiento de Izquierdas, que nació de la primera legislatura democrática en el año 79, eran convenios remediales para situaciones de emergencia vinculados al realojo de población chabolista, de población... no sé cómo llamarlo ahora, chabola se emplea aquí también, ¿no? Ahora se dice favela, ¿no? Ya es la palabra que se ha convertido en estándar, ¿no? Es decir, era una cuestión muy excepcional, ¿no? Los convenios urbanísticos empezaban a producirse ya abusos, ¿no?, sobre el uso de los convenios urbanísticos como manera de orillar el planeamiento y de llegar a acuerdos muy trascendentes sin la transparencia que tiene la tramitación de un plan, ¿no? Y en la ley del año 95 se estableció por primera vez la obligación de publicar en boletín de la comunidad los convenios urbanísticos. Es decir, que si un ayuntamiento quería hacer, tenía que sencillamente publicarlo en boletín municipal o en boletín de la comunidad autónoma, ¿no? A pesar de este principio, que en algunos casos no se cumplió, los convenios, además se dejaba claro que los convenios urbanísticos no tenían carácter civil.
tenían solamente carácter administrativo, no podían condicionar la voluntad de la parte pública, sencillamente era una manifestación o una estrategia, una manifestación de intenciones, que luego se debía de materializar en los... Por tanto, no se podía invocar en los tribunales que se tendría que modificar el plan general como me habían prometido, a pesar de que haya cambiado la mayoría política municipal, ¿no? Ese es uno de los puntos, pero digamos, no es el más discutible. El más discutible es que la Ley de Madrid estableció también, entre las figuras de ordenación del territorio, figuras canónicas, como el plan regional, que equivale a las directrices, plan sectorial de actuación, fundamentalmente estamos hablando de temas fundamentalmente hidráulicos, es decir, comarcas, planes de paisaje o planes sectoriales clásicos, ¿no?, en relación con residuos, peculiares o en relación con protección de determinados entornos con valor agrícola, etcétera. Esto era una lista abierta de planes posibles y los proyectos de interés regional. Los proyectos de interés regional se pensaron en el caso de Madrid fundamentalmente para, desde la Comunidad de Madrid, poder impulsar algunos proyectos estratégicos que tengan alcance regional o nacional. Por ejemplo, el nuevo aeropuerto, ¿no? El nuevo aeropuerto no podía depender... el artículo 180 de la antiquísima Ley del Suelo, 256 del texto refundido del 92, quiero recordar, ¿no? Era el artículo que permitía, por razones de interés general, apartarse del planeamiento y conceder licencia directamente por el Consejo de Ministros, ¿no? Con esto se ha hecho muchísimo en España, ¿no? Parte de los edificios públicos, de las instalaciones militares, etcétera, etcétera, se han hecho al amparo de este artículo excepcional, ¿no? Pero ¿qué ocurre si no se trata de una licencia de un proyecto, de una instalación, sino que estamos hablando de algo más complejo, que exige un plan, ¿no? Para eso se estableció esta figura, ¿no? Esta figura tuvo un éxito espectacular y en muy poco tiempo había réplicas por toda España, ¿no? Aquí también en Cantabria, ¿no? Como es bien conocido. De hecho, nos tocó hacer uno o empezar uno que se malogró en el curso del tiempo, ¿no? No llegó a término, ¿no? Esta figura, como digo, nació en el caso madrileño muy vinculada a una excepcionalidad, pero enseguida vimos que era una posible línea de escape parecida a las que Luciano Pradijo acreditaba en su tesis doctoral, digamos, como atentados a la visión holística, a la visión global, a la visión, entonces se llamaba comprensiva, los planes comprensivos, con H intercalada, ¿no?, del planeamiento, ¿no? Y, por tanto, el efecto global a nivel del conjunto del Estado, yo diría que no ha sido particularmente positivo, ¿no? Enseguida empezamos a ver proyectos de interés regional, por un sitio o por otro, que eran un golf con unas viviendas en una comarca de secano del interior de Ciudad Real. Eran proyectos de interés regional, puertos deportivos en ámbitos tal, eran proyectos de interés regional, era una manera de tramitar express cuando el actor tenía suficiente potencia como para poderlo demandar, poderlo pedir, sin pasar por el ayuntamiento ni sin pasar por los trámites de un planeamiento municipal, ¿no? Por tanto, esta figura, a mi modo de ver, ha quedado dañada por el abuso, ¿no? Los convenios urbanísticos también han quedado dañados por el abuso. La Ley de Madrid, por ejemplo, vigente, no contempla los convenios urbanísticos, porque fuente de los escándalos de la época llegaron a prohibirse como tales los convenios urbanísticos. De nuevo, un inmenso error. Es arrojar el niño con el agua de la bañera, ¿no? Porque los convenios urbanísticos de planeamiento, sin ninguna duda, podían ser instrumentos que condicionaran la voluntad, en este caso del legislador autonómico o del municipal, de los concejales municipales, que es soberana para aprobar el plan, soberana para aprobar los presupuestos, no se puede condicionar a ningún convenio ni a ningún acuerdo previo. Eso es un tema del ABC del derecho administrativo y político, ¿no? Pero al mismo tiempo existe la posibilidad de establecer convenios de gestión en situaciones complicadas y no hay manera de elevar a algo público un acuerdo en mesa, hoy por hoy, en un ayuntamiento, entre un ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, etcétera. Más bien, lo común es, si te he visto, no me acuerdo, En esta mesa se llegó a esto, pero, claro, no habíamos tenido en cuenta que nos iba a decir que no el secretario municipal y, por tanto, pues mira, lo que dijimos en la mesa ya no nos acordamos, ¿no? Es decir, ahora mismo el urbanismo se ha hecho muy complejo en ese nivel y ya los promotores no tienen medio
de alguna manera pasar a papel lo que han señalado, lo cual para muchos de ellos era relevante, porque en definitiva en las grandes empresas son algunos los que, a lo mejor es el papel que alguno hacéis, que te corresponda negociar por parte de tu empresa, tal, ¿cómo acreditas que has llegado a un puerto? ¿Cómo acreditas que dijiste la verdad al Consejo de Administración, que realmente había una voluntad de hacerlo de esta manera, pero que luego ha ocurrido algo que lo ha torcido, ¿no? Ahora mismo no solo no hay convenios, sino que ya prácticamente no hay actas, ¿no? En luz y taquígrafos en ese proceso, ¿no? Y el tema exigiría, sin embargo, un esfuerzo muy grande en ese nivel de transparencia, ¿no? Entonces, pasando en relación con el esquema del planeamiento, obviamente la Ley de Madrid no se señala esta parte, ¿no? Pero tanto a nivel de las directivas de la Unión Europea como del Estado sigue habiendo muchos elementos condicionantes, ¿no? Las directrices o los planes subregionales, en los casos de las comunidades que lo tienen, etcétera, son condicionantes del planeamiento municipal, pero como antes señalaba, son muy heterogéneos, muy, muy heterogéneos. He tenido la oportunidad de trabajar en, no todas las comunidades autónomas de España, pero lo mismo en 10, haber hecho planes territoriales en 10, debemos tener 10, como 12 o 13 planes territoriales aprobados, ¿no? Lo cual es como casi un récord, porque no creo que ninguna oficina haya podido hacerlo. Yo creo que si volviera otra vez a los 30 años no lo haría, no lo empezaría, porque es un esfuerzo desproporcionado, ¿no? Pero lo que sí nos ha permitido constatar es que tras la misma terminología hay situaciones muy diversas. Por ejemplo, en Andalucía los planes territoriales o las directrices o los planes subcomarcales no pueden establecer límites de crecimiento en relación con los municipios. No pueden establecer cuotas de crecimiento. En el País Vasco es obligatorio. Y no solo es obligatorio, es asumido que debe ser así. En Baleares existe la obligación del plan territorial, del plan insular, en este caso, se llama plan insular de cada uno de los territorios, de establecer esas cuotas, y es lo más importante. En Canarias establecemos no solo cuota para el crecimiento en habitantes, sino cuota en crecimiento de viviendas, cuota en crecimiento de plazas turísticas. Y es el tema más importante y el que da lugar a los debates en prensa es justamente estas cuotas, ¿no? En cambio, ahora mismo estamos haciendo las directrices de Valencia, territoriales de Valencia, el Pateval, y no podemos establecer ningún instrumento de condicionamiento del crecimiento municipal, salvo el recomendar la calificación de suelos. Realmente lo que estamos haciendo es, además de compatibilizar las infraestructuras de movilidad con las infraestructuras verdes, ¿no?, que ahora mismo son muy importantes, el plan de la huerta, el plan del litoral, a su vez eso conectarlo con las infraestructuras verdes locales, ¿no? Solo eso ya es mucho, ¿no? Pero cabe duda que es distinto de la potencia que tiene un plan territorial en el País Vasco, ¿eh? Diré como ejemplo que cuando en el País Vasco trabajamos en las directrices de Guernica y Markina y de Durango, me acuerdo perfectamente en Durango Aldea, ¿no?, en algunos municipios en aquella época gobernados por Irri Batasuna, ¿no?, tener como una asamblea de este tipo, estar exponiendo el plan, ¿no?, y decir al alcalde, ¿cuántos son las viviendas que nos corresponden al municipio, el Orrio en concreto, en el plan? Pues, alcalde, querido alcalde, son 1.325, concejal, apunte. Tenemos, por tanto, 1.325, ¿no? En aquel momento, a lo mejor ese alcalde no acataba la legalidad constitucional, ¿no?, pero acataba la legalidad del planeamiento territorial, ¿no? A mí me pareció bastante, tengo que decir. No sé si incluso me pareció más importante, ¿no?, acatar las leyes inmediatas que las leyes más remotas, ¿no?, siempre y cuando el acatamiento formal sea siempre respecto a lo que uno tiene delante, inmediato, ¿no? El planeamiento municipal, en el caso madrileño, recogía ya o recoge ya la idea de las tres clases básicas de suelo y, digamos, el esquema tiene como peculiaridad que el planeamiento de desarrollo, aquí lo he cambiado, pero perdón, pero este está ligeramente modificado. El planeamiento del suelo urbano se llama también planes parciales. Por tanto, en lugar de tener PERIs o planes de reforma interior, o planes, tenemos planes parciales de reforma interior, PPREIs, o planes parciales en el suelo urbanizable común. Quizá lo más interesante, aquí tenemos el mismo esquema, tenemos planes generales y planes de sectorización que en el ámbito del suelo urbanizable no delimitado
cumple la misma función que el plan general, es parecido a lo que antes era el suelo programado y el no programado, y en general en casi toda España es igual, ¿no? Y aquí aparecen las figuras concretas de los planes parciales, los planes especiales de reforma interior, los planes especiales, que pueden ser de cualquier condición. En el caso concreto de Madrid municipio, se hacen planes especiales para cualquier cosa. Por ejemplo, quieres compatibilizar usos en un edificio como este, haces un plan especial, ¿no? Quieres, bueno, hay planes especiales clásicos, ¿no?, de los de revitalización comercial de una calle, o un plan especial de protección y conservación, ¿no? Pero muchos de los planes especiales que se hacen son planes instrumentales, fundamentalmente para aplicar posibilidades normativas de la propia ordenanza o norma del plan general, en el caso madrileño, que como tal tienen fundamentalmente la única función de dar una mayor garantía en el proceso de tramitación que una licencia. Es decir, tienen una información pública, puede haber... Esto ha dado lugar a que también estos han sido objeto de, digamos, del torpedeo judicial, ¿no? Y muchos de estos planes especiales se han anulado, ¿no?, precisamente por reclamaciones, ¿no? Estudios de detalle, que es una figura muy madrileña. De hecho, los estudios de detalle fueron introducidos por el procurador en Cortes decano de Canarias, Enríquez, en las Cortes franquistas, ¿no?, en la Ley del Suelo del 75, para recoger la manera de gestionarse de la M30 en Madrid, a través de unos desarrollos que no eran ni planes especiales de reforma interior, ni planes parciales, era una cosa extraña, y él se le ocurrió esta fórmula muy sencilla. Cuando yo fui arquitecto municipal, que lo fui todo el tiempo anterior a ser director general en la Comunidad de Madrid, hacíamos estudios de detalle para todo, ¿no? Era nuestro comodín, y todavía se sigue haciendo, pero se ha ido limitando mucho las competencias del estudio de detalle. No puede innovar en viario, no puede cambiar edificabilidades, no puede cambiar la huella de ocupación de los edificios por parte en el ámbito del territorio, etcétera. Y luego, finalmente, los catálogos, ¿no? Una de las novedades de la Ley de Madrid de este momento es el tema de las redes, ¿no? Las redes no es que sea una innovación grande, pero en un cierto momento algunos de los que intervinieron en ese momento en la ley, fue un batiburrillo, intervino Javier García Bellido, Luciano Parejo y muchísimos otros de orientación opuesta, ¿no? De tal manera que al final pues terminó resultando un dromedario, como suele ocurrir cuando se intenta conciliar los opuestos, ¿no? La idea de la red pública era una idea interesante, y es una idea interesante. Esa idea supone que realmente hoy por hoy los solares no tienen una condición, esa condición de aislamiento que la Ley del Suelo del 56 y del 75 les daba, que realmente un solar es tanto, se puede denominar solar en cuanto que es un suelo conectado a red. Es decir, los famosos, las famosas infraestructuras que la Ley del Suelo establecía y que tantas sentencias y ríos de tinta han venido motivando en relación con si el suelo es urbano, si no es urbano, si tiene todos los servicios, como se denominaba entonces, o no, fundamentalmente es, en lenguaje más moderno, es la disposición de redes. Por tanto, el urbanismo es cada vez más urbanismo de redes, ¿no? Hay hasta varios, hay una literatura reciente, sobre todo francesa, en esa idea de que el urbanismo es realmente el diseño de las redes, ¿no? Aquí es el conjunto de elementos, y dentro de las redes, claro, es todo. Y entonces, en esta voluntad de conceptualización de lo que en común tiene un equipamiento y un colector de saneamiento, ¿no?, pues al final yo creo que la ley termina incurriendo en una simplificación peligrosa, ¿no? Y ahora diremos algunas consecuencias curiosas, ¿no? Por ejemplo, si tan red es el viario como los equipamientos, pues no es raro que la ley terminara considerando las calles equipamientos, o al menos el parking equipamiento, ¿no? No sería la primera vez que hemos tenido que completar los equipamientos que exige un plan general con el parking, ¿no?, para intentar acercarnos a esa, y se puede. Incluso un tipo de viario no de primer nivel también puede tener esa condición de equipamiento, ¿no? Y por tanto complementar. Hay una confusión que, a mi modo de ver, a día de hoy no es positiva. La reforma de la Ley del Suelo, luego lo comentaremos, intentará volver al sistema de sistemas locales y sistemas generales. Era un sistema lógico, y de todos los sistemas diferenciar cada uno de los subsistemas, que son muy distintos. La red escolar
pues es una red, pero tiene poco que ver con las redes básicas, ¿no?, de abastecimiento de agua, energía, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, lo que la gente en común entiende por redes no es la red sanitaria, aunque también se le llama así, ¿no?, sino fundamentalmente las infraestructuras básicas, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la idea. Las redes públicas, tenemos en las redes públicas, la ley establece redes supralocales, redes generales y redes locales, ¿no? Ojo, las redes supralocales son de la Comunidad de Madrid y de la Administración del Estado, corresponderían a lo que llamaríamos sistemas generales, pero de titularidad supralocal, una carretera, una autopista que circula en el municipio, una universidad, un cementerio de residuos radiactivos, cualquiera de estos tipos de equipamientos o infraestructuras correspondería a estas redes supralocales, ¿no? Dice, ¿quiénes las establece? El Plan Regional Territorial, el Plan Regional de Estrategia Territorial, el PRET. Dice, o en su defecto el planeamiento municipal. Como nunca se ha hecho esto, estas redes han sido definidas y había que reservarlas en los planes generales, lo cual es una aberración. Porque los planes generales, por definición, carecen de la visión de supralocalidad que tienen que tener los planes territoriales, ¿no? No se hace una red supralocal con pequeños parches o sumatorio de redes en el ámbito. Entonces empezaron a plantearse, porque luego veremos que en las reservas que hay que establecer en los planes generales de la Comunidad de Madrid, aquí había que reservar redes supramunicipales, lo cual es cuantitativamente, eso es no tener ni idea de planeamiento ni de cómo es el urbanismo real, ¿no? Esto es un gran problema de que han terminado incidiendo en la legislación personas que no saben nada de cómo es un plan real. Debiera ser obligatorio haber hecho un plan en la vida, haber intervenido como jurista, como geógrafo, como ingeniero de caminos o arquitecto, en un plan de verdad, para saber que esas cosas no pueden ocurrir. Es decir, no se construye una red supralocal sobre la base de parches, ¿no?, ni cuantitativamente. Hay municipios donde no habrá red supralocal, porque no toca, y otros donde va a tener una influencia enorme. Madrid, capital, tiene redes supralocales, la mitad del territorio municipal, el aeropuerto en su conjunto, las grandes estaciones ferroviarias de alta velocidad, son todas ellas, pero además, eso, si añadimos la red ferroviaria, casi todo es supralocal en Madrid capital, ¿no? Casi todo es supralocal, ¿no?, porque conecta con el área metropolitana o con España entera, ¿no? Entonces, en el caso de un aeropuerto es obvio, ¿no? Se puede trocear un aeropuerto en trocitos y a cada municipio le toque una cuota de aeropuerto. Es una contradicción en términos. Pero la ley establecía que había que reservar redes supralocales en cada plan general. Incluso en cada plan parcial le tocaba una cuota de cesión de las redes supralocales, ¿no? Eso es una aberración, digamos, insisto, gravísima. Y luego estarían las redes generales del municipio. Eso sí puede ocurrir, que le toque a un plan parcial. De pronto está contiguo a una autovía, o lo atraviesa, está a los dos lados de una carretera que es o de una calle importante del municipio, que es parte del sistema local. Eso es muy común, ¿no? Antes mencioné la Operación Castellana, que aquí mostré hace tiempo. Pues la propia prolongación de la Castellana de Madrid es una red general, podría considerarse supralocal incluso, pero fundamentalmente es una red general que está a los dos, en el ámbito que está en el centro de un desarrollo nuevo, ¿no? Por tanto, está incluido dentro de ese desarrollo. Es obvio que el suelo de ese ámbito, si es un suelo que corresponde hacer una cesión, ¿no? Aquí se definía como al servicio de los residentes del municipio, la gestión es municipal y no se puede ascribir a ámbitos ni inframunicipales ni supramunicipales, porque las redes locales son las que se circunscriben a ámbitos inframunicipales. Aquí estamos en un ámbito normal, lógico, ¿no? Es estructurante, son los sistemas estructurantes en el municipio. Y finalmente las redes locales son los predominan la atención a residentes de un ámbito más limitado. Hasta ahí estamos en el sentido común, ¿no? ¿Cuáles son los propietarios el suelo urbano no consolidado? Fundamentalmente se refieren a ceder el suelo de los sistemas locales incluidos en el ámbito, normalmente suelen ser viales, espacios libres y dotaciones públicas, y aquí de pronto la ley introdujo otro error que se ha venido arrastrando y que ha sido más que copiado, y es establecer los estándares de dotaciones en relación a los metros cuadrados construidos y no a las personas, y por así decir, mucho más importante todavía que las personas, los hogares.
Y esto de nuevo, estamos en un curso de urbanismo, esto me suena haberlo dicho ya en esta sala muy probablemente, así que me disculpen los que me hayan escuchado, pero es suficientemente relevante como para insistir. Y como muchos pues intervendréis en leyes y tendréis esa capacidad, me permito el reiterarlo, ¿no? Los demandantes de servicios en una sociedad estructurada no son las personas individualmente consideradas, sino fundamentalmente los hogares, ¿no? Es verdad que hay ciertos tipos de servicios, sanitarios, por ejemplo, o educativos, que dependen de las personas, pero principalmente las personas estamos constituidas en hogares. Es verdad que cada vez hay mayor número de hogares unipersonales, es un tema creciente, bien por personas solteras, bien por personas viudas, divorciadas, todas las combinaciones que queramos hoy en día, pero normalmente la unidad de medida es el hogar, la unidad de demanda. De la mayor parte de los servicios urbanos es el hogar. Digo hogar, por no decir familia, porque si dijera familia tendríamos también que reconocer los mil modos de constituir una familia contemporánea, ¿no? Esto no quiero aquí insistir, pero porque si tomo este filón, es una clase de 3 horas que doy todos los años en la escuela, ¿no? Donde demuestro a los alumnos simplemente mostrar por lo bajo 25 tipos de familia, ¿no? Desde una familia constituida por un matrimonio con 2 niños, ¿no? Estándar, ¿no? Hasta una familia constituida por una pareja de personas del mismo género y un niño adoptado, ¿eh? A partir de ahí, imaginen, tenemos todas esas modalidades, todas son, podríamos decir, hogares, ¿no? Por decir un genérico, ¿no? Ojo, las estándar no son ya las mayoritarias. La familia constituida por un matrimonio y unos niños, sobre todo si por matrimonio además añadimos un vínculo, no es el estándar ahora mismo dominante en grandes ciudades. De hecho, fuera de España, el porcentaje de personas que viven solas en condición o de familias heterodoxas suma más que el concepto. Pero eso es lo de menos aquí. Lo importante es que las demandas no las hacen los metros cuadrados, sino las hacen las personas reales, ¿no? Y que, por tanto, la clave es cuántas personas van a vivir en un sitio para saber cuántas plazas necesitaremos de servicios sanitarios, cuántas plazas necesitaremos de hogares, de guarderías. Y además, no solo los hogares son relevantes porque no es lo mismo necesitar plazas de tercera edad que necesitar guarderías, plazas escolares, zonas verdes, zonas deportivas. La demanda siempre es de personas, ¿no? Eso y la elusión de la densidad, de referencias a la densidad de viviendas, es un problema bastante, bastante relevante en relación con el tema de los sistemas locales y del cálculo también de los sistemas generales, ¿no? La obligación es de ceder los suelos, incluidos en el ámbito del plan general, que tenga la condición de sistemas generales, y costear el según los casos, en los casos del sistema locales, costeando la urbanización, en el caso del sistema generales, cesión sin más. Hasta aquí no hay grandes novedades. En el caso del suelo urbanizable, deben cederse los sistemas locales incluidos en el ámbito, obvio, los sistemas generales incluidos, adscritos por el plan general en el ámbito, pero además de eso, la conexión de las infraestructuras con los sistemas generales, y además está la cuota de los sistemas supralocales que se ascriben, que tiene que reservar el municipio y que se ascriben luego a cada plan parcial. ¿Qué se hacía en los municipios con estas cuotas de los sistemas supralocales? Pues se cedían a la región, a la Comunidad Autónoma de Madrid, que de pronto tenía una colección de suelos dispersos en distintos planes parciales que normalmente utilizaba para realizar viviendas sociales, o bien para vender, ¿no? Pero normalmente solía utilizarlos, dado que eran solares sueltos, no siempre en gran superficie, para plantear eso, ¿no? Esta situación, ¿no? Realmente era muy irregular y daba lugar a una comparativa, desafortunada en relación con las cesiones que los promotores tenían que soportar en Madrid región, en relación con Castilla-León, Castilla-La Mancha o Valencia o cualquier otra región, y finalmente fue extinguida, ya no está vigente. Ya se han extinguido estos sistemas supralocales y la cesión y la obligación de ceder en el ámbito de los planes parciales estas cesiones supralocales. Pero ahora mismo tenemos un ámbito litigioso enorme en Madrid porque
el legislador dijo, bien, queda extinguido esta obligación, pero ¿qué pasa con los planes generales que ya lo han recogido? Algunos municipios dijeron, queda, en función de eso, tramitaron que quedaba derogado esos sistemas y quedaban extinguidos y los extrajeron de su plan general, ¿no? Y, pero la Comunidad de Madrid ahora no los da por recibido y entonces está litigando con los planes, con los municipios que extrajeron de sus planes generales los sistemas supralocales por imperativo legal, que era la extinción de ese sistema. Por así decir, los funcionarios de la Comunidad de Madrid interpretan que eso fue a futuro y muchos municipios entienden que es retroactivo, ¿no? Es decir, que les permite y les habilita modificar su plan general o incluso sin modificar el plan general, algunos municipios han considerado extinguido esa categoría de suelo, puesto que en la ley ya no existe, ¿eh? Es un tema, como os digo, ya peleagudo, ¿no? Bueno, aquí aparece, digamos, el tema de en relación con el suelo urbano no consolidado, el sectorizado y el no sectorizado. Y esto ya lo habíamos señalado. Y aquí aparecen algunas de estas infraestructuras que ya no tengo recogidos en estas las cesiones, me parece, supralocales, porque cuando hicimos esto ya estaban como tales extinguidas, ¿no? Pero podemos ver que en todos los casos lo que se establecen son cesiones sobre lo construido. En el caso de las zonas verdes, el reglamento de planeamiento del 78, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? 79, ¿no? 78, sí establecía para las zonas verdes la doble posibilidad de medirse en función de una proporción de la superficie, el 15% de la superficie total del plan parcial, o bien 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos. Aquí, como vemos, es algo mayor, pero en equipamientos sociales y en infraestructuras, otra vez se vuelven a establecer las referencias solo en relación con lo construido, ¿no? En relación con lo construido es un error garrafal, insisto, porque es de sentido común que un polígono industrial no tiene las mismas necesidades de equipamientos sociales que una zona urbana. Una zona urbana de población residente de mayores no tiene las mismas necesidades que una zona nueva, de nueva vivienda, donde van a vivir familias jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es obvio que funciona igual en un caso y en otro, en el caso de los planes parciales y en otro, ¿no? Paro aquí un momento y voy a comentar a partir de aquí cuáles eran los puntos realmente que nos parecía que eran relevantes en el caso de la legislación del suelo de la Comunidad de Madrid. La otra, o voy a seguir y acabo esto y luego de un tirón concluyo con el tema de los planes parciales y paso a ver cuáles son los mimbres del debate, que es quizá lo más interesante, ¿no? Aquí tenemos el esquema de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid en relación con planes parciales. No es innovador. Quizá la única peculiaridad es que intenta homogeneizar, de nuevo, con esa misma manía de reconceptualización integradora de elementos heterogéneos, pero que tuvieran algún tipo de base común, la idea de ordenar el suelo urbanizable y el suelo urbano consolidado, ¿no? Esto podría ser parecido, pero si algo tenía claro, recordamos todos, entre la tramitación de los planes parciales y los planes especiales de reforma interior de la vieja ley del 75, había una diferencia sustancial. La tramitación de la información pública necesitaba un avance y una consulta sobre la población residente afectada en los planes especiales que no se exigía en los planes parciales, ¿no? Es decir, el legislador del 75, estatal, todavía era consciente de que trabajar en un casco antiguo, en un casco urbano, en suelo urbano, es distinto que trabajar en un suelo nuevo. En el futuro, además, se va a trabajar siempre o casi siempre en suelos ya consolidados o con algún tipo de... Por tanto, la costumbre, digamos, lo estándar va a ser no trabajar sobre un suelo virgen donde no hay población residente, sino tener población afectada, ¿no? Y, por tanto, la participación se convierte y la información a esa población es muy importante. La ley de Madrid dijo, no, en realidad, ¿qué es esto? Es diseñar detalle, porque el plan general ya ha definido todo. Es concretar espacialmente dónde se colocan las cesiones, que ya están definidas ex lege, cómo se organiza morfológicamente, y eso es lo mismo en un suelo urbano que en un suelo urbanizable, ¿no? Y de nuevo, insisto, la situación no es igual, ¿no? Eso es entender o separar
lo que es en sí, digamos, el acto mismo de proyectar o de diseñar un trozo de ciudad con la materia prima de la gestión, que es heterogénea en los dos casos, yo casi diría que claramente divergente, ¿no? La prueba de que es distinto no es que lo diga yo, es que la promoción inmobiliaria se ha concentrado casi en exclusiva sobre suelos de nuevo crecimiento. Y incluso en ciudades como Madrid ha abandonado, no conozco ningún plan parcial, ningún plan parcial de reforma interior importante que remodele en profundidad áreas de suelo urbano en Madrid aprobado en los últimos 25 años. Importante, ¿no? Si, digamos, bueno, era suelo urbano, los antiguos cuarteles militares, es público. La Operación Castellana, suelos ferroviarios, públicos. No hay de iniciativa privada ninguna remodelación consistente, ni siquiera prevista en el planeamiento, también hay que decir, ¿no? Que signifique cambiar radicalmente un ámbito de suelo urbano consolidado con población residente o de suelo urbano no consolidado. Ya sabemos que la distinción entre consolidado y no consolidado hace referencia a lo físico, pero también referencia a lo jurídico. A lo físico, cuando estamos hablando de que no consolidado es un trozo de suelo urbano no completo, no se ha acabado. Carece de infraestructuras, no se ha ejecutado en gran medida, pero también puede ser jurídico. Un polígono industrial perfectamente acabado, la isla de Zorrozaurre, perfectamente acabada, pero con la voluntad pública de cambiar su ordenación y su uso, se convierte automáticamente en suelo no consolidado, ¿no? Por tanto, el suelo consolidado y el no consolidado es ambiguo y, por tanto, también será y ha sido fruto y sigue siendo fruto de sentencias y de debates jurídicos mil, ¿no? ¿Qué es la condición de no consolidado? ¿Cómo lo asimilamos, ¿no? De hecho, seguramente el juez que terminó diciendo que la ley extravagante de las tres alturas de Madrid era aplicable a la Operación Castellana, ¿no?, que tenía edificios de 60 plantas, estaba pensando en que, hombre, si el legislador ya dice que un plan parcial es en realidad lo mismo para establecer la ordenación permanente de un suelo urbanizable y un suelo urbano no consolidado, aquí hay una errata, es no consolidado, ¿no? Estamos hablando, sí, de un suelo urbano no consolidado, puede hacerse en consolidado, pero se refiere principalmente a no consolidado. Dice, bueno, es que estamos hablando de casi sustancias cualitativamente semejantes, ¿no? Y claro, es heterogéneas en su naturaleza, casi por definición, sencillamente porque un trozo de ciudad existente, rodeado de un entorno existente, tiene unas demandas contextuales que el juez ni por asomo imagina, ¿no? Es decir, tres plantas, si fuera establecido en la ley, puede ser receptivo, digamos, en un entorno de nueva creación, en un entorno rural, etcétera, y puede ser directamente absurdo, como de hecho lo es en un entorno urbano que de por sí ya tiene pues por encima de 7, 8, 9, 10 plantas, ¿no? Este tema de la ley de las tres alturas es un episodio muy relevante de la legislación de Madrid que merece la pena contarse, ¿no? Esto sí está siendo grabado, ¿no? Y entonces hay alguna cosa que voy a tener que omitir, ¿no? Pero el origen verdadero de la legislación es un acto no administrativo, sino un acto de potestas, ¿no? En este caso desde el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y desde la cúspide del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, ¿no? He podido reunir suficientes testigos directos y algunos muy importantes que lo corroboran, ¿no? Hace poco tuve una conversación en la que corroboraban, me decían, pero Ezquiaga, ¿tú sabes cómo fue lo de la ley de las tres alturas? Un día vino a comer a nuestra casa Esperanza Aguirre, ¿no? Y dijo, vengo de Londres, da gusto ver cuando aterrizas en Heathrow, ¿no?, todas esas extensiones de casitas bajas, ¿no?, todo verde, precioso, casi no hace falta ni campos de golf porque todo es verde. Y cuando vuelves a Madrid, ¿qué te encuentras, ¿no? Esos polígonos horribles, ¿no?, en la periferia de Madrid, y en cambio está todo vacío y marrón, ¿no? En Madrid tenemos que hacer como en Londres. Voy a hacer una ley que diga que no se puede hacer nada en Nuevo Madrid, que sea de más de tres plantas, luego le añadieron el ático, ¿no? Como en Londres, para que sea como en Londres. Y esa ley se hizo. Y esa ley establecía que todos los nuevos crecimientos de Madrid tendrían que tener tres plantas. Más ático, ¿eh? Que más o menos es
el estándar de una vivienda unifamiliar. Normalmente suelen tener dos y ático, a veces tienen tres. Era la ley de las tres alturas, ¿no? Los arquitectos en aquel momento, yo no era decano, ¿no?, saltaron como panteras, todos, fue unánime, ¿no? Tuvo una voluntad de unir a todos los arquitectos de cualquier ideología, condición, urbanistas, no urbanistas, sencillamente por el absurdo que supone. Es un insulto a la profesión, en realidad, porque lo que se está diciendo es que los arquitectos sobran, porque desde una decisión administrativa homogénea, en realidad se pueden orillar todos los matices que justifican que un urbanista, que un arquitecto, que un ingeniero intervenga en un proceso, que es sencillamente adaptar la forma urbana a las necesidades del lugar. En un lugar tendrán que ser 7 plantas, en otro lugar ni siquiera 3, tendrán que ser 2 o 1, o el edificio estará, o el entorno tendrá un condicionante arqueológico o un condicionante paisajístico y tendrá que tener una ordenación distinta. Y el arquitecto sirve para no tener que aplicar un estándar, un traje único a medida, ¿no? El arquitecto es el sastre del territorio en este sentido, ¿no?, que adapta las necesidades o la norma, en este caso el proyecto urbanístico, a las necesidades de cada lugar distinto, y no hay dos iguales. No hay dos solares iguales aquí mismo enfrente, en este barrio de Santander. No hay dos municipios iguales en la Comunidad de Madrid, por más que el territorio sea homogéneo, ¿no?, ni los hay en Cantabria, ¿no? Cada uno de ellos merece que haya un arquitecto, un profesional que lo piense. Igual que yo creo que me merezco un médico que me atienda y me piense a mí, porque soy yo mismo y que conozca mi historia y que me trate como yo mismo. Y no exactamente como un estándar, ni siquiera que vea una plantilla y me diga edad, peso, no sé qué, mire usted, seguro que necesitará esto, ¿no? No, necesito y quiero atención y tratamiento personalizado, y eso es la clave de los arquitectos. Y si no nos damos cuenta de que realmente somos hasta cierto punto un lujo, ¿no?, un lujo imprescindible, ¿no?, en la calidad de vida, igual que que la buena sanidad individualizada es un lujo necesario justamente en nuestra propia calidad de vida, ¿no? Por tanto, la teoría de las tres alturas era un desprecio absoluto de, por otro lado, una persona que ya había dicho, en fin, bajo las cámaras, ¿no?, que a los arquitectos había que matarlos a todos, ¿no?, puesto que gran parte de las desgracias de los edificios modernos que estaban estropeando los municipios de la Comunidad de Madrid pues eran fruto del ego desmesurado de los arquitectos, ¿no? Había ahí un problema. Pero la idea es, si el debate interesante que luego volvió a resurgir es, ¿se pueden adoptar desde el ámbito legislativo principios de ordenamiento con carácter inflexible, universal y, podríamos decir, insensibles a las peculiaridades del lugar y del tiempo, ¿no? Y la respuesta es no. Esta ley concitó los mayores acuerdos que ha habido nunca, ¿no? Al final fue derogada, efectivamente, derogada en cuanto el Partido Popular prendió la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, pero fue votada por todos los diputados, fue votada su derogación por todos los diputados del Partido Popular. Es decir, que no fue votada a regañadientes, ¿no? De hecho, ellos y Ciudadanos son los que la derogaron, ¿no?, como tal, ¿no? Porque yo creo que los grupos de oposición se abstuvieron en aquel momento, no participaron en la votación, ¿no? Esta ley de las tres alturas, digamos, ha condicionado mucho del urbanismo madrileño en los últimos tiempos, ¿no? Bastantes de los proyectos, la operación del Estadio Vicente Calderón, el tema de Castellana, como he dicho, y bastantes más por esto, fueron fruto de la aplicación judicial de esta ley, o bien de interpretaciones a las sucesivas modificaciones. Esta ley se la iba parcheando a través de las leyes de acompañamiento de los presupuestos, ¿no? Los contenidos de la ejecución de los planes parciales son los estándares, ¿no? Lo mismo que la documentación, pero finalmente sí hay alguna peculiaridad en la Comunidad de Madrid en relación con las tramitaciones, ¿no? Solo en los municipios de más de 15.000 habitantes la aprobación definitiva es del Pleno, mientras que en los más pequeños la aprobación definitiva sigue siendo de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad Autónoma, ¿no? Es decir, que ahí tenemos una clara divergencia, digamos, en la tramitación. Casi todos los planteamientos de la nueva ley hacen referencia bien al tema de las cesiones, bien al tema de los contenidos obligados de los planes urbanísticos y principalmente de los planes generales, o bien de los temas de la tramitación urbanística.
Vamos a parar aquí un momento y me voy a volver a la cinta original para acabar con y empezar el debate. Ahora lo tengo ya dado. Sí, ahora está muy bien, perfecto, ¿no? En primer lugar, principios fundamentales sobre los cuales apoyar el urbanismo. No es de recibo que a estas alturas, como ya estamos todos muy resabiados, nos olvidemos del para qué del urbanismo. La opinión pública, si algo he descubierto como decano, ha sido mi mayor descubrimiento, ya tardío, pero podía haberlo descubierto a los 25, pero nunca es tarde, es que la opinión pública y la gente en general está muy lejos de los arquitectos. Ni nos entienden ni comparten la mayor parte de nuestras preocupaciones porque no las sabemos explicar. Pero cuando somos capaces de comunicar con la gente, el efecto es milagroso. Es decir, la opinión pública puede dejarse la piel por defender un edificio de Alejandro de la Sota que se demuele, ¿no? Y lo puede hacer. Simplemente necesita saber lo que está ocurriendo. Saber por qué se demuele, saber quién es Alejandro de la Sota, saber qué es lo que significa defender a Alejandro de la Sota, ¿no? Es decir, que... y eso no es fácil, porque necesita una pedagogía constante, no es de un grupo de personas, no es del colegio, debe ser mucho más extenso, pero eso ocurre. Y por eso partíamos de principios fundamentales que eran clave de recordar, ¿no? Fundamentalmente, la idea de que el fundamento de la ordenación urbanística no es, tenemos aquí puesto, mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, derecho a la ciudad, urbanismo y haciendas locales, potestad de planeamiento de las administraciones. Por ejemplo, cuando decimos mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la elaboración del planeamiento en lo concerniente al desarrollo urbano debería tener como objeto fundamental procurar la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, correspondiendo, contribuyendo al disfrute de los derechos básicos reconocidos en la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Derecho a la ciudad. El objetivo fundamental del planeamiento, en especial de los planes generales, ha de ser contribuir desde su marco competencial a alcanzar una ciudad sostenible, no excluyente y amable, proyectando una ciudad compacta, con mezcla de usos, destinando a nueva urbanización únicamente el suelo idóneo, necesario y suficiente para atender a las demandas sociales, justificando la viabilidad económica y sostenibilidad ambiental del modelo propuesto, cumpliendo con los criterios establecidos en el marco de actuación de desarrollo sostenible de la Unión Europea. Y al poco de escribir esto, se publicó la carta, la Agenda Urbana de Quito, ahora añadiríamos esto, ¿no? Bien, esto es tópico, ¿no?, te podríamos decir. Pero en realidad, los planes urbanísticos ahora mismo, fundamentalmente, no están funcionando como elementos ni de asegurar elementos de calidad de vida en los municipios correspondientes, sino fundamentalmente de normalización del derecho de propiedad. Si es, aquí viene mi parte polémica, si es para asegurar y normalizar los derechos de propiedad, no merece la pena hacer planeamiento. Yo me borro. Que lo haga el mercado, que distribuya valores el mercado. Ahí viene la parte polémica. Si ponemos y condicionamos la propiedad es porque tiene que haber un beneficio inmediato e imprescindible para la comunidad. Cuando digo la comunidad me refiero a las personas, ¿no? Porque si dejáramos el mercado a su puro desarrollo azaroso,
o a su pura lógica, porque no es azarosa, es decir, una lógica bastante más comprensible que lo que pudiéramos pensar en una primera impresión, ¿no? Hay ciertos bienes colectivos que como tal no los recoge como tal, ¿no? El salario no recoge el derecho a la salud, la ordenación urbanística como tal de los usos del suelo espontáneos de la propia lógica del mercado no tiene por qué reservar suelos para dotaciones, suelos para infraestructuras, cuando no la pagan como tal los propios desarrollos, ¿no? No conozco ninguna urbanización de lujo de América Latina que no tenga buen saneamiento, que no tenga una urbanización, ajardinamiento ejemplar, incluso que no tenga equipamientos. No conozco ninguna urbanización espontánea de bajos ingresos en América Latina donde exista una jardinería memorable o sencillamente espacios libres colectivos, donde exista una urbanización adecuada de las calles y donde existan equipamientos colectivos. Sencillamente porque no se paga. O es decir, en el primer caso, en el precio implícito, es decir, es como no existen televisores de plasma en blanco y negro. En el precio está implícito toda una serie de valores, toda una serie de elementos adicionales que en la urbanización de bajos ingresos no está implícita. Solo a través de una obligación legal se puede terminar consiguiendo esas condiciones. En el caso de América Latina es muy visible, o sea, es muy pedagógico tener la oportunidad de trabajar allí, porque uno visibiliza lo que pudo ser el paso de la España de los 50, el valor de la ley del 56, lo que pudo significar, y ahora veo como héroes a esos pioneros de la ley del 56, ¿no? Los que contra viento y marea impusieron desde arriba que se hicieran planes generales a golpe de decreto del ministerio, Pedro Vidagor, luego los La Rodera, ¿no? En un país que realmente prefería funcionar sin planes, donde realmente las ciudades se regían por un criterio de espontaneidad o de dominancia de los intereses de los titulares del suelo, sin ningún otro condicionante que su propia voluntad, ¿no? El tema del derecho a la ciudad, igualmente señalado, vuelve a plantear lo mismo. Si consideramos que los planes urbanísticos son los instrumentos de redistribución y garantía de valores de la propiedad, no merece la pena. Y esto lleva al debate actual, pero al estatal. ¿Deben ser los planes generales principalmente instrumentos atributivos de los derechos de propiedad? ¿O sencillamente son elementos limitativos según ciertas condiciones de los derechos de propiedad para poderlos hacer compatibles con determinados bienes públicos? Esto lo he dicho muy de corrido, pero es una reflexión muy compleja, ¿eh? Es decir, no es lo mismo que un plan general sea el que establece los derechos de propiedad en cada uno de los elementos de las fincas, como que ahora mismo para nosotros es intuitivo, pues ¿cómo va a ser de otra manera? Si me dice si aquí puedo hacer 5 plantas, si aquí puedo hacer 3, además redistribuye, ¿no? Es la garantía del derecho de propiedad. Por tanto, si me lo alteran, deben indemnizarme, porque esto es lo que me ha dado la certeza del derecho de propiedad, ¿no? Entonces, ese es un enfoque hasta cierto punto llevado al extremo de la legislación de... Pero recordemos que la ley del suelo del 56, leamos, ya nadie lo va a leer, ¿no? Pero la exposición de motivos de la ley del 56 arranca con una reflexión sorprendente para la época que dice: lo lógico es que todo el suelo de crecimiento de las nuevas ciudades fuera suelo público. Dado que no disponemos por el momento de medios para poder conseguir la adquisición de esa cantidad enorme de suelo, vamos a establecer un sistema que permita que los desarrollos de esos suelos, a pesar de ser realizados por particulares, contemplen la previsión de lo que ahora llamaríamos esos bienes públicos, ¿no? Es decir, que sin necesidad de expropiar esos suelos, ¿no? Puedan conseguirse los efectos que tendrían si fueran suelos de titularidad pública y, por tanto, se desarrollaran en función de criterios de interés general, ¿no? Esto tiene mucho que ver porque el carácter atributivo del derecho de propiedad en los planes, el carácter normativo de los planes como reglamentos o como normas reglamentarias o como parte del complejo legislativo, etcétera, tiene mucha relación con el actual debate sobre la mortalidad del planeamiento, ¿no? Y también sobre el debate sobre el jus variandi, ¿no? Que es un tema que ha estado casi implícito desde el primer momento de la gestación de la ley, ¿no? Más o menos el planteamiento es: si la ley me obliga a estar sujeto a unos condicionantes, si esos condicionantes varían, es decir, se produce un jus variandi unilateral y antes de los plazos previstos, sin ninguna duda se me está generando un perjuicio, se me está expropiando de un derecho, ¿no?
Entonces, el planteamiento es que la ley me está otorgando un derecho. Es la ley la que me está otorgando el derecho, pero al mismo tiempo debe tutelar que ese derecho no se me expropie o no se me prive de él anticipadamente, ¿no? Eso es una situación, pero hay muchas otras, hay otra interpretación que realmente la situación o la atribución del aprovechamiento urbanístico es una concesión como tal, ¿no? Evidentemente una concesión tiene y precisa unas garantías para el particular, ¿no? Yo no soy partidario de la arbitrariedad del jus variandi, al revés. Soy partidario de que la Administración retroceda bastante en lo que es ahora mismo su intervención estéril en el urbanismo, ¿no? Por ejemplo, en gran medida la intervención sobre las facultades dominicales en el ámbito de las licencias es ahora mismo perturbadora, ¿eh? Ahora mismo es el peor, digamos, lastre que tenemos en el ámbito de la gestión urbana, ¿no? Es justamente el retraso en las licencias, ¿no? Que es, digamos, pervierte el conjunto del sistema, ¿no? Ahora que en Madrid estamos muy preocupados por el tema de los muertos en la construcción, ¿no? Y de los grandes accidentes, antes comentábamos ese tema, este tema nos conecta mucho con la aberración que supone que las obras se están realizando a uña de caballo, en muchos casos con una presión que está haciendo orillar, como siempre que hay un exceso de presión, las debidas garantías de todo el procedimiento, ¿no? de control y de la propia obra y de la complejidad de la propia obra cuando se refiere sobre todo a rehabilitación, en un contexto en el cual en Madrid una licencia de rehabilitación necesita un año y medio de tramitación, ¿no? Las obras ahora mismo se están resolviendo en meses y las tramitaciones administrativas de las licencias en años, ¿no? Eso es una aberración. Es una aberración radical. Eso no puede ser, ¿no? Es una inversión de los valores, ¿no? Por tanto, el derecho a la ciudad y la mejora de la calidad de los ciudadanos es poner justamente ese punto en el centro de la cuestión. ¿Significa un cambio muy radical? Significa que los planes generales podrían funcionar como los planes territoriales. Ojo, los planes territoriales condicionan, yo he hecho muchos, condicionan el derecho de propiedad muchísimo. Muchísimo. Cuando decimos esta zona, parque regional, todo, ¿no? Pasa a ser menos incluso que la capacidad dominical que podría tener un particular en el uso de agrícola de su propio suelo, pues que hasta esa se puede ver condicionada si un plan territorial lo incluye en una categoría de suelos de interés ambiental de una cierta excelencia dentro de la legislación regional correspondiente, ¿no? O sea, puede tener unas limitaciones tremendas. ¿Puede tener limitaciones sobre el suelo urbano? Sí, es decir, aquí se crece, aquí no se crece, según comunidades autónomas ya hemos visto. O sea, tiene una grandísima incidencia. ¿Pero es un elemento definidor del concepto de propiedad? No, eso se establece, como bien dice el profesor Tomás Ramón Fernández, ¿no? De esa función taumatúrgica, ¿no? Dice literalmente en el famoso texto, ¿no? De sus lecciones de su manualito de derecho urbanístico, ¿no? Que es casi milagroso, ¿no? El plan general, solo el plan general, produce la transubstanciación del suelo no urbanizable en urbanizable, ¿no? Ayer, Joan Clos hablaba de una explicación bien interesante sobre por qué se estaba produciendo a nivel mundial un fenómeno tan extraño como el hecho de que la urbanización ocupa mucho más suelo en proporción que el crecimiento de población que alberga. Es decir, cada vez menos habitantes ocupan más suelo. En el caso de Madrid es dramático, porque desde el año 75, que la población de la ciudad de Madrid no crece nada, es decir, tenemos la misma población 75 que ahora, nada, es prácticamente, la región ha crecido muy poco, escasamente de 5 millones a casi 6, ¿no? En tanto tiempo, estamos hablando de 75, ¿no? Sin embargo, la superficie de suelo urbanizado se ha duplicado, ¿no? Es un caso de libro, ¿no? ¿Por qué si somos casi los mismos, nuestra ocupación de suelo? Hay muchos planteamientos. Yo pensé que el argumento podría ir más por el tema del impacto del automóvil, la dispersión territorial, la preferencia del habitar en baja densidad, en fin, lo que ahora mismo son justamente los demonios de cualquier urbanismo contemporáneo y de la Carta de Quito, ¿no? De la agenda urbana, ¿no? Ciudades más densas, ciudades no basadas en el automóvil particular, ciudades con una movilidad pública más razonable, con mezcla de usos, lo que acabo de leer, ¿no? Pero él planteaba una explicación más clara. Joan Clos es médico, no es urbanista, es epidemiólogo, es interesante porque es justamente
si yo hablara de alguno de los padres del urbanismo, creo que aquí mismo mencionaba a John Snow, el médico que hace el primer mapa urbanístico con los casos de cólera en Londres, ¿no? En mediados del siglo XIX, ¿no? Y llega a la conclusión de que hay una lógica de la localización de los casos que le lleva a una fuente, que le lleva a llegar a establecer algo que no era evidente. Eso es descubrir, eso es ser un científico, ¿no? Y lo no evidente era que hay una causa de infección en el abastecimiento de agua que contamina una fuente pública que al final genera, ¿no? Bueno, y el argumento que él señalaba es que el salto en valor, haya o no leyes del suelo, del tránsito de no urbanizable, del suelo rústico al suelo urbano, es tan grande que la tentación del desarrollo al infinito del suelo urbanizable está ahí, es siempre presente, ¿no? No se puede evitar. Es decir, las plusvalías de la nada son tan grandes, plusvalías sin inversión. En ningún otro sector de la economía, salvo la pura especulación bursátil, y en todo caso esta tiene otras lógicas, ¿no? Se pueden producir rendimientos sin inversión, sin riesgo, ¿eh? Porque incluso en el ámbito bursátil, al menos el inversionista ha comprado, ha vendido, ha hecho una inversión previa con riesgo, y si no le sale bien la jugada, ¿no? Pero el titular del suelo, que ve de pronto multiplicado el valor por el mero hecho de... Es lo que Gerardo Roger siempre decía, el patatal, ¿no? El ejemplo que él siempre repite, un patatal, ¿no? No hay tantos patatales en España, en todo caso un patatal ya es un suelo de valor, ¿no? No diríamos si tiene aguacates, ¿no? Pero lo cierto es que ese elemento es un elemento que genera una propensión a calificar nuevos suelos para crear valor. Un alcalde, creo que era en Valladolid, en Castilla-León, me lo contaba el director general, lo teorizó. Dijo, quiero crear riqueza. ¿Cómo puedo crear más riqueza que poniendo como suelo urbanizable la totalidad del suelo municipal? Por tanto, hago ricos a todos, además a todos por igual. Cualquiera que tenga suelos puede ser rico. No hace falta señalar. Eso mismo, teorizado en chusco, es lo que me decía un alcalde en el Levante de Almería, cuando después de hacer el plan de Menorca, donde redujimos la capacidad turística en 70.000 plazas, que allí era mucho, y tal, pues se nos ocurría pensar, siquiera pensar algo parecido en el Levante de Almería, en la zona de Mojácar hasta Murcia, ¿no? Y decía, mira, chaval, ahora que los pobres vamos a poder ganar un duro, vas a venir tú a jodernos, ¿eh? Eso es el planeamiento y ese es el condicionante de esa propensión a la calificación del suelo. ¿Qué temas debería adoptar una nueva legislación del suelo? Pues, por ejemplo, está marcando el camino... con valentía, la comunidad de Castilla, la vecina comunidad de Castilla León, descalificando lo que la propia comunidad y la propia administración, porque es la misma, calificó hace unos años, ¿no? Pero yo siempre elogiaré al que rectifica, ¿no? Está descalificando, de momento llevan 500.000 de viviendas y a lo mejor llegan 1.000.000, ¿no? Descalificar suelos. La prensa venía a decir que ocupan una superficie parecida a la isla de Ibiza y llevan ya como la mitad de Ibiza, ¿no? Calificado en el conjunto de los crecimientos, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid está intentando descalificar los suelos, justamente estos que el Plan General del 97 calificó sobre los suelos de especial protección del Plan del 95. No descalificarlos enteros, sino reducir el planeamiento, ¿no? Pero claro, se encuentra con que tras la revisión de exprés del Plan General, esos suelos se han reseteado y han vuelto a la casilla número uno. Ahora mismo los propietarios están ya todos en cumplimiento de las obligaciones. De no haber habido la sentencia y la justicia justiciera no hubiera dicho que mal se ha hecho estos suelos no urbanizables no debieran haber sido urbanizables en ningún caso, etcétera. Ahora serían urbanizables y todos ellos con la caducidad de los derechos. Y el Ayuntamiento de Madrid los podría haber desclasificado tranquilamente, ¿no? Cosa que yo tampoco aconsejaba, porque mi opinión, en este caso ya como decano y como profesional, es que era la gran oportunidad de conseguir un anillo verde, sencillamente concentrando esa extensión enorme de ocupación de suelo en una tercera o cuarta parte de urbanización real, ¿no? Reduciendo la capacidad, pero sobre todo reduciendo, incrementando la densidad y creando por fin el anillo verde que se lleva haciendo en Madrid año tras año, ¿no?
Acabo con algunas de las consideraciones que considerábamos o que establecíamos como más relevante, ¿no? En primer lugar, que no se puede hacer nada en Madrid y la ley del suelo iba a ser incompleta en todo caso mientras no hubiera un planeamiento territorial, ¿no? Se da la paradoja de que en Madrid, cuando un municipio quiere plantear un plan general, pasa a los servicios de urbanismo y que le examinan de la compatibilidad territorial. ¿Qué es eso en una democracia? De que te examinen de una asignatura cuyo programa no se ha dado en el temario, ¿no? Si tienes compatibilidad territorial, habrá algún documento explícito, no secreto, Leyes secretas, me decían, yo estudié poco de derecho administrativo, pero en la Facultad de Políticas algo hice, me decían que solamente había habido leyes secretas, aquí estáis juristas, en la Alemania nazi y en pocos regímenes más, ¿no? Leyes secretas, ¿no? Que la consustancial de una ley es ser pública. Ese es un tema, digamos, que distorsiona completamente. ¿Qué es eso de evaluar la compatibilidad territorial de un plan general si no hay unas normas previamente aceptadas y establecidas de esa compatibilidad? Normas publicadas, transparentes, conocidas, con la legitimidad de la aprobación, pero diría todavía más, de la transparencia, del conocimiento público de esas normas, ¿no? Por tanto, esto tiene una solución fácil, no es seguir haciendo esa compatibilidad, es hacer de una vez el plan regional, hacer un plan regional sencillo, un plan regional claro, un plan regional donde las obligaciones en relación con las infraestructuras operolocales fueran claritas, ¿no? Si tampoco es tanto lo que tiene que tener un plan regional, tiene que tener sencillamente el sistema de espacios, la infraestructura verde regional, que en el caso de Madrid en gran medida está ya consolidada, las grandes infraestructuras de movilidad, empezando las infraestructuras lineales de todo tipo, más los grandes equipamientos regionales, empezando por los infraestructurales, acabando de los residuos, acabando por los de mayor nivel cualitativo, ¿no? las universidades, etc., ¿no? Otro planteamiento que hacíamos era la idea de que se haga un solo tipo de plan general simplificado, si acabáramos con las categorías de planes de mayor nivel, etc., con un solo tipo a la carta, de tal manera que tuvieran los municipios la capacidad de decidir si quieren un plan general completo con todas las capacidades de la ley o un plan general más sencillo. Un municipio, esto se hace ahora mismo como traje de nuevo a medida. Tienes menos de 15.000 habitantes, pero hay alcaldes que tienen menos de 15.000 habitantes, pero tienen buena gestión urbanística y ganan dinero con ello. Es decir, han dotado servicios técnicos, con esos servicios técnicos consiguen agilizar la gestión, al agilizar la gestión tienen más cesiones de aprovechamiento, en definitiva, funcionan mejor, ¿no? Dejar que sean los propios alcaldes los que establezcan esas condiciones, ¿no? Una nueva definición de las dotaciones, que también la Comisión de Estudio de la Ley del Suelo estableció, fundamentalmente estableciendo o volviendo a criterios de los más parecidos a los del reglamento de planeamiento del año 78, es decir, en función de unidades de tamaño, de número de hogares, necesitamos condiciones distintas. Estaba muy bien hecho ese reglamento de planeamiento. Por cierto, que no están hechas, algo cuenta Fernando Terán, de quienes estuvieron en esa comisión de la elaboración de los reglamentos de planeamiento, pero ahora, cuando lo vemos retrospectivamente, no eran cualquiera. Ahí estaba Solans, ahí estaba el propio Terán, ahí estaba Leira, ahí estaba Mangada, ahí estaban, decíamos, los urbanistas que hicieron la España de los 80. En aquel momento estaban en el Ministerio como jovencitos trabajando en la elaboración de los reglamentos, ¿no? De planeamiento, todavía estando la Rodera de director general, si no me equivoco, ¿no? El tema de la protección del patrimonio y de los catálogos merece luego una consideración especial, ¿no? En general, planteábamos como elemento más importante en el ámbito de la gestión acabar con las delimitación de áreas homogéneas en suelo urbano. Esto es largo también de comentar y supongo que cuando se traten otras legislaciones van a hacer, que establecen unos parámetros globales a partir de los cuales medir los incrementos de densidad, de tal que se penalizan a su vez con unos incrementos determinados de dotaciones, ¿no? Y que de alguna manera se supone que asegurarían operaciones especulativas de sobredensificación en zonas consolidadas, ¿no? En la práctica, ¿qué es lo que ha ocurrido?
que con las áreas homogéneas, tan como están definidos, no se puede mejorar ninguna zona consolidada previamente existente. Esto pasa en Madrid, pasa también en Castilla-La Mancha y algunos otros ámbitos. Pongo un ejemplo. En Puerto Llano, que hicimos el plan general hace unos años, tienen una zona minera que no son favelas, no son chabolas, son casitas de una planta mineras que son las que se ven desde el AVE cuando uno va a Sevilla. O sea, que si alguien ha tenido esa experiencia, ve Ciudad Real y ve Puerto Llano y dice, bueno, ¿esto qué es? Es casi marginal, parece Latinoamérica. No, son viviendas de los años 20, 20, 30 del pasado siglo y algunas de posguerra, fundamentalmente son casitas bajas. Es obvio que eso hay que cambiarlo, pero el área homogénea, tal como está establecido, establece la edificabilidad tal como está medida ahora mismo. Cualquier operación de remodelación y renovación implicaría sustituir la tipología, por tanto, incrementar el número de plantas, por tanto, incrementar la densidad. Automáticamente se disparan las necesidades de equipamiento de tal manera que es inviable. Conclusión, ¿qué hace el plan general? Abrir, ver el problema y volver a tapar la olla y decir, pues cuando cambie la ley, que alguien lo intente. Porque ahora mismo en Madrid o en Castilla-La Mancha no es posible actuar en redensificación sin que se disparen las necesidades de equipamiento de tal manera que se vuelve a hacer todavía más imposible el realizar la ejecución con habitantes dentro. Es algo que el legislador, en su bonomía, no se le ha ocurrido plantear que las operaciones de recualificación y de reestructuración en zonas urbanas necesitan incremento de densidad o si no, no van a ocurrir. Ya me encantaría que se pudieran hacer con la densidad existente o menos de la densidad existente, pero no va a ocurrir. Da igual que vayamos a Baracaldo, que vayamos a cualquier municipio metropolitano de Madrid, si no hay incremento de densidad para producir los primeros realojos y para financiar el proceso mismo de realojo y el proceso de urbanización de una zona ya consolidada, no se va a poder hacer. La prueba del 9 de que tengo razón es que no ocurre. Y a una cierta edad, lo que no ocurre, uno considera que es sociológicamente real, no deseable, ni óptimo, ni nos alegramos de ello. Es que sencillamente, si no está ocurriendo, es porque hay obstáculos. Uno de los obstáculos es que no es rentable para la promoción privada, pero esa no es la causa. Tendríamos que buscar la causa. ¿Y por qué no es rentable eso? ¿Por qué si es rentable hacer un plan parcial en rústico y no es rentable remodelar una zona como esta de Puerto Llano? ¿Por qué si teníamos fila para hacer planes parciales nuevos en la periferia y no la vía para remodelar una zona mucho mejor localizada, mucho más cerca del casco consolidado, etcétera? Lo mismo podríamos decir en cualquier otro municipio, sencillamente porque las condiciones del marco legal no lo favorecen. Si se quiere hacer un urbanismo de transformación y reciclaje, no sirven esas cuestiones. Planteábamos directamente acabar con la homogenización de densidades en suelo urbano. Es un elemento perturbador. El plan de Madrid del año 85 establecía para cada pieza concreta de suelo urbano la ordenación que debiera tener. Tuviera mayor densidad, tuviera menos. No había ninguna voluntad de equipotencial en cuanto al suelo urbano. Hay quien dice, pero esto, claro, es genera desigualdad. A mí que no me hablen de desigualdad en urbanismo, cuando trazamos una línea y de esa línea se puede tener siquiera un derecho remoto a un aprovechamiento urbanístico y de la línea para el otro lado, nada, nunca. Y si decimos además que es un suelo de especial protección y si es un LIC, nunca, nunca, nunca. Entonces, no es la igualdad justamente uno de los valores, es más bien la justicia, que es distinto, los que tiene que introducir el planeamiento urbanístico, no introduciendo agravios comparativos o tratamientos desiguales a situaciones semejantes, Y, finalmente, señalar los cuatro puntos que la comisión elevó, como que son las directrices de la nueva ley, y que cuáles son, digamos, los puntos que, en relación con estos principios fundamentales que planteó el Colegio de Arquitectos, finalmente han tenido digamos, acogida en la ley. En primer lugar, en planeamiento general, el proyecto de ley sí recoge la idea de un solo modelo de plan, un plan general, acabar con las normas subsidiarias, acabar con las figuras menores de planeamiento, dejar claramente dos tipos de planes, planes generales ordinarios y planes generales simplificados, Tengo que decir que en aquellos lugares de España donde se está introduciendo la idea de una ordenación estructural y una ordenación pormenorizada, se está produciendo un galimatías verdaderamente perturbador, De hecho, hay que hacer dos planes generales, Que luego casan o no casan, El estructural,
que se supone que es el que pasa a la comunidad autónoma y es revisado, y el de ordenación pormenorizada, ¿no?, que viene a ser un documento distinto, ¿no? En muy poco tiempo se verá que este funcionamiento funciona muy mal. Ese sistema complica mucho, o todavía mucho más, el planteamiento de la elaboración de un plan general. Estoy pensando en Valencia, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Catálogos de bienes y espacios protegidos. La ley establece que deben incorporarse al plan general los catálogos e incluso cómo deben ser los catálogos, de tal manera que la protección del patrimonio sea obligatoria en el plan general. En Madrid, por ejemplo, eso no existe, no es una obligación, si no me equivoco, hoy por hoy. De hecho, la Casa Guzmán de Alejandro de la Sota se derriba porque no tiene protección. En ese municipio no hay protección, no hay un catálogo como tal, ¿no? Y, por tanto, se derriba con perfecta ajuste a la legalidad, ¿eh? Además de eso, ¿por qué se derriba? Siempre hay más causas, ¿no? Se derriba porque tiene una sola planta. Y cuando uno ve que por qué se sustituye y ve que donde había una planta ahora hay tres, donde había una ocupación del suelo del 25%, ahora aparece un 40%, pues te das cuenta que realmente hay una prima de edificabilidad unida a la no catalogación. Resultado, sustitución del elemento, ¿no? Se ha sustituido esa casa, mañana se sustituirá otra de Antonio Fernández Alba, que está muy cerca, otra de Alberto Campo Baeza, que está también muy cerca, y todas ellas, en tanto no están protegidas, caerán una tras otra, ¿no? Según fallezcan los propietarios originales, los hijos hereden, vendan y renueven. Los catálogos, por tanto, debieran ser una condición esencial e intrínseca a los planes generales. Sin catálogo no hay plan general. Las determinaciones del planeamiento, se plantea volver a la idea de cambiar la denominación de las actuales redes que he explicado, fundamentalmente volviendo a la antigua denominación de sistemas generales o sistemas locales, que tienen que acreditar su funcionalidad en el ámbito en el cual operan, ¿no? Las de carácter supramunicipal son una condición peculiar de los sistemas generales, y esos sistemas generales no puede inventarlos un plan general, no puede haber cesiones de suelos supralocales a nivel de un plan parcial si no hay una estructura global del propio plan general donde esa red tenga un sentido, y esa red no tiene un sentido si no hay una planificación supralocal de la comunidad autónoma donde establezca que esa carretera existe en el plan de carreteras, o que esa universidad o que esa dotación supralocal necesariamente afecta a ese municipio y, en concreto, además, a estos suelos determinados, ¿no? Las redes supralocales, a mi modo de ver, el sentido común indica que solamente pueden ser definidas no como reservas cuantitativas, sino definidas desde el punto de vista objetivo, es decir, material, desde el planeamiento de escala supralocal, ¿no? Fundamentalmente, en relación con las áreas homogéneas, el debate estaba en si deben mantenerse o no como tales, ¿no? La opinión de los arquitectos era que deben directamente extinguirse, pero fundamentalmente lo más relevante es que se plantea que no pueden funcionar como límites de la densificación en las áreas, en las operaciones de renovación urbana, ¿no? Mientras eso opere, no puede existir como tal en viabilidad ni técnica ni política en relación con eso. Además, habría algunas otras historias muy interesantes, que son ya largas de contar, porque casi que he consumido todo mi tiempo, ¿no? Pero señalar también que entre las cosas que la nueva ley intentaba reparar es el divorcio entre la tramitación ambiental y la tramitación urbanística, ¿no? Tengo que decir que cuando yo era director general de urbanismo, los alcaldes, antes de empezar la revisión de un plan, venían a ver al director general de urbanismo, al consejero, y si no podían recibir el consejero, los alcaldes de pueblos más pequeños, pues se conformaban con el director general, ¿no? Ahora, cuando yo tengo que redactar un plan general en un ámbito, no en esta comunidad autónoma particularmente, ¿no?, pero en Madrid, trae más cuenta visitar primero a medio ambiente, ¿eh? Porque lo más complejo va a estar ahí. Ahí se va a decidir qué pasa con los informes previos de las redes de abastecimiento y saneamiento, que tienen que ser previos al arranque del avance. Ahí se va a decidir, digamos, las afecciones que puedan establecerse en relación con la tramitación de la evaluación ambiental. En definitiva, lo del sentido común llama a que ambas estrategias deben fundirse. Es decir, no tiene... fundamentalmente era incorporando a la ley la tramitación ambiental, incorporándola a la propia ley del suelo, ¿no? Y eso vino desde la propia representación de medio ambiente de la comunidad autónoma, es decir, fundir un solo proceso de tramitación con los dos, ¿no?
que sería bastante... Lo lógico es que el director general de Medio Ambiente y el de Urbanismo fueran el mismo, ¿no? Y dices, es contradictorio, porque el urbanismo es enemigo del medio ambiente, pero los planes no se deberían hacer justamente para preservar el medio ambiente. Dice, hay que someter los planes a evaluación ambiental, a evaluación estratégica, pero no son los planes justamente el instrumento de conseguir esos objetivos. Pero ya no son fiables los planes. ¿Y por qué son fiables las evaluaciones estratégicas? ¿Quién evalúa a los evaluadores? ¿Quién evalúa a los evaluadores de los evaluadores, ¿no? Entonces, si entramos en una lógica, digamos, de estalinista, ¿no? De contrapesos y de vigilancia mutua y desconfianza administrativa, ¿no? Efectivamente, nada funciona, ¿no? Pero no me creo que haya una verdad en los técnicos de medio ambiente y un error en los técnicos urbanísticos, ni que haya un... En fin, por otro lado, hoy no me toca hablar de temas generales, como sabe Frank, que a mí me gusta mucho operar, pero ahora mismo vengo sosteniendo que, igual que el paradigma medioambiental ha subsumido al urbanístico y el paisaje es en parte el territorio de fricción entre uno y otro, el paradigma de la salud es el que va a sustituir y subsumir a ambos, ¿no? El tema de la salud humana, ¿no? Nunca pensé que el automóvil se fuera a limitar justamente por el tema de la calidad del aire y la incidencia sobre la salud, ¿no? Pero hoy por hoy la preocupación sobre la salud es la más relevante. Y el tema de la salud tiene que ver con el modo de vida, ¿eh? Esto lo cuenta muy bien Yangel, ¿no? Cuando señala que el urbanismo nació, justamente antes mencionábamos a Jon Snow, ¿no? En el momento de álgido de las enfermedades infecciosas en concentraciones humanas importantes, ¿no? Todavía la gripe a principios del siglo XX, ¿no? El cólera a finales del XIX, ¿no? La tuberculosis en los años 20, ¿no? Da lugar, no se entiende el movimiento moderno sin la tuberculosis, ¿no? No se entiende las grandes infraestructuras de saneamiento, abastecimiento de agua, etcétera, sin las grandes epidemias del XIX, ¿no? Pero el planteamiento ahora mismo ya no es ese. Desde los años 50 y los antibióticos, las enfermedades infecciosas se han hundido en las ciudades, no son relevantes, son insignificantes. En cambio, han tomado su relevo las enfermedades vinculadas al modo de vida, el sedentarismo, la utilización del automóvil, la mala calidad del aire, la mala calidad de la alimentación, ¿no? Luego, los temas principales, en la misma lógica que en los siglos XIX se planteó, hay que planificar las infraestructuras para evitar las infecciones, que al final no se detenían en los barrios obreros, sino que llegaban a cualquier lugar, ¿no? Hoy por hoy el planteamiento del modo de vida, el estilo de vida, ¿no? La Asociación de Planificadores Norteamericanos ha elaborado unos carteles muy simpáticos que salen las urbanizaciones, digamos, de vivienda unifamiliar, etcétera, ¿no? Planteando que esto es un modo, dice, atenta o gravemente a su salud, como las cajetillas de tabaco, ¿no? Bueno, esto es una anécdota, pero pone de manifiesto que los paradigmas son evolutivos y que la legislación tendría que ir adaptándose poco a poco a esos elementos, ¿no? Por ejemplo, garantizar en una ordenación urbanística un modo de vida que pueda permitir garantizar o permitir al menos un modo de vida saludable, terminará siendo una exigencia de planeamiento. Cuando nosotros en el ámbito de las recomendaciones a la ley del suelo estábamos planteando que los planes deben proyectar una ciudad compacta con mezcla de usos, destinando a urbanización solo el suelo idóneo, necesario y suficiente, no estamos planteando música celestial. Es que deben exigirse que los planes generales tengan contenidos concretos donde, es decir, no me importa tanto que me aseguren la equipotencialidad de los aprovechamientos urbanísticos como que me garanticen que la ciudad sea compacta y sea susceptible de ser servida por transporte público. Eso sí tendría que demostrarlo un plan general. En cambio, que los aprovechamientos sean equipotenciales es menos relevante, lo resuelve el mercado en alguna medida, ¿no? Lo mismo la mezcla de usos. No es música celestial, son elementos reales concretos, ¿no? ¿Qué medidas tiene este plan para demostrar que, en efecto, se reducen a la mínima expresión posible a partir de su ordenación urbanística futuro los desplazamientos cautivos en función de la asignación de usos distintos del suelo, ¿no? O sea que estamos planteando un cambio muy radical. La reforma de la Ley de Madrid es lo mínimo, es como pasar el examen con un aprobado, pero ahora mismo estamos en una situación calamitosa de suspenso permanente, ¿no? En tanto mantengamos una ley obsoleta, ¿no? Que ya ni siquiera responde a los planteamientos originarios, ¿no? Es necesario cambiar el concepto de la ley y a corto plazo cambiar los elementos más disfuncionales, ¿no? Esto, por desgracia, no es seguro que vaya a ocurrir en la Comunidad de Madrid. Lo podremos saber. Si esta conferencia hubiera sido dentro de 3 o 4 semanas, ya podría decir, sí, no va a ocurrir o todavía puede haber una pequeña esperanza.
en el caso de que no ocurra, la Comunidad de Madrid perderá otra legislatura completa, porque es seguro que los trabajos van a empezar de cero de nuevo, y lo único que podría desearse es que si empiezan de cero de nuevo, al menos incorporen más ambición, ¿no? La posición del Colegio de Arquitectos ha sido de estar en misa y repicando. Por un lado, hemos mostrado lo que debería hacerse y hemos mostrado a la opinión pública los grandes objetivos que debieran cambiar la manera misma de hacer la ley, y al mismo tiempo hemos dicho sí, pero estamos en la comisión y sí pensamos que vale la pena avances, aunque sean pequeños, pero que sean reales. Es decir, no es una apuesta de todo o nada o un suma cero, no. Un avance pequeño ya valdría. Esto no todos los partidos lo han respaldado, ¿no? Algunos plantean, pues para esto no merece la pena hacer nada. Pero hay muchos errores que ahora mismo están perjudicando a los madrileños, ¿no? Uno muy simple. En Madrid no hay planeamiento. Con esto acabo. El planeamiento de todos los municipios está obsoleto. Solamente están adaptados a la nueva ley, que es del año 97, del año... la ley de Madrid es del año 2000-2001, el 20% de los municipios de la región de Madrid. Por tanto, no está operando el tema. No se hace planeamiento en la Comunidad de Madrid, planeamiento general ya. Hace mucho tiempo que solo se hacen modificaciones de planeamiento. Por tanto, tenemos la prueba del 9 de que el sistema no está funcionando, ¿no? No hace falta reflexiones filosóficas de alto calado. Empíricamente se demuestra que en Madrid no hay planeamiento. No hay planeamiento territorial, ha dejado desde hace varias décadas de hacerse planeamiento municipal, e incluso en este marco de conceptos de desvalorización del planeamiento municipal, el municipio de Madrid está planteando una política radicalmente opuesta a lo que podrían ser los principios del urbanismo tradicional, sin modificar el planeamiento vigente. Es decir, el plan general con el que gobierna Podemos en la Comunidad de Madrid es el mismo plan general que aprobó el PP en el año 97, el mismo. Entonces, tan inútil es un plan general, tan estéril son las determinaciones, o en sentido contrario, tan visionarios fueron los autores del 97, que ya elaboraron unas normas que pueden servir hasta para gobernar por grupos alternativos en el año 2018, ¿no? Pues me temo que más bien lo que gravita sobre ellos es lo que antes recordábamos, ¿no? Los responsables municipales manifiestan una y otra vez. No vamos a gastar nuestro tiempo en hacer un plan general inútil más en el marco de una legislación obsoleta. Obsoleto es el plan y no nos importa, obsoleta es la ley y no nos interesa. Pero a la hora de la verdad sí es importante. Ahí discrepo radicalmente de esa visión. A la hora de la verdad, el plan general perturba la calidad de vida de los madrileños. Muchísimas cosas que se podrían hacer no se pueden hacer. Se pueden hacer huertecillos en Tetuán, en uno de los barrios periféricos de Madrid, pero no podemos tener un anillo verde de 3.000 o 4.000 hectáreas, como podríamos tener. Podemos tener y rehabilitar una vivienda, ¿no? Pero no podemos rehabilitar barrios completos, porque está fuera del alcance del plan general vigente y fuera del alcance de la legislación vigente, ¿no? No podemos hacer urbanismo de verdad, solamente podemos hacer cositas, ¿no? Es verdad que un ayuntamiento puede hacer muchas cosas radicales, puede cerrar al tráfico el interior de la ciudad sin cambiar el plan general, ¿no? Pero no puede alterar el patrón de usos del suelo, no puede alterar las densidades, no puede alterar el equilibrio, ni siquiera elementos tan importantes como el equilibrio de los usos dentro del propio plan. A través de un plan general se pueden hacer y se tienen capacidades para pensar integradamente la ciudad con un alcance mucho más ambicioso que el de políticas puntuales, a pesar de que las políticas puntuales permitan hacer mucho, ¿no? Yo en ese caso no critico que se hagan políticas puntuales, critico la falta de ambición de poder imaginar y plantear la ciudad más. Diré como paradoja final que el autor del plan del 97, Luis Rodríguez Avial, en público reclamaba que se revisara su plan. Me recordaba a una locución ya famosa de Óscar Tusquets, ¿no? Cuando dice no nos abandonéis, ¿no? A las personas de sentimiento español en Cataluña, ¿no? Decía paradójicamente miren, soy el autor de este plan y les pido que lo cambien. Está obsoleto, es un obstáculo, es un gran problema para Madrid. Lo que fue una ventaja o fue nuestro convencimiento ha quedado superado por las circunstancias, por los nuevos conceptos, por la vida misma. Por favor, cámbienlo, ¿no? Pero ya se ve que las prioridades, digamos, en el ámbito de la urgencia política no siempre corresponden a en el ámbito de Madrid,
tiene responsabilidad el ayuntamiento, pero tiene una enorme responsabilidad la región, que durante pues bastantes décadas no ha renovado su planeamiento y durante estos 18 años no ha sido capaz de ir actualizando su legislación del suelo, ¿no? Pues por mi parte nada más. No sé si todavía habría, casi ha invadido todo el tiempo, ¿no? Dejamos un descanso de unos minutos. ¿Hay alguna pregunta de emergencia? Eso sí, sí querría, en todo caso, plantear. Es un poco tarde, sí. 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 Sí, como el general MacArthur, sí, sí. Volveré. Espero que sea con algunas mejores noticias, ¿no? Porque si vais apuntando una planilla de las comunidades autónomas y tal, digamos que Madrid está en debe, ¿no? No está en el haber, en el debe, ¿no? Digamos, en el ámbito, ahora mismo es una región fallida. Es una región fallida tanto en la elaboración de planeamiento municipal, como en el ámbito legislativo, como en la puesta en marcha de operaciones de regeneración urbana de ambición, de cierto calado.